Muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola, perdón la tardanza, pero está lloviendo y luego Facebook me estaba ahí diciendo que hay una nueva forma de transmitir y yo no sabo y ya sabrán con el susto aquí, pero ya estamos transmitiendo, no me salen mensajes. Ah, Chinita Ita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias. Oigan, voy a agarrar así el micrófono como que voy a cantar porque se cayó y ya no lo puedo acomodar. Muy buenas noches, Ani Luna, Silvia Ortiz, Ara Tenorio, ¿cómo están? Guille Moreno, ¿cómo estás? Muchas gracias, igualmente, abrazos para todos. Emi Aldana, feliz año nuevo. Gracias Silvia, igualmente un gusto estar con ustedes. Hola, buenas noches a José Figueroa desde Chile. Oigan, muchísimas gracias por conectarse hoy. Ya ni sé qué día es, no sé si es 2 o es 3. 3 yo creo, ¿verdad? No estoy conectada muy bien con el mundo. Viernes 3 de enero, efectivamente. Agradecerles a todos que me mandaron mensajitos para saber cómo andaba yo de salud. Muchísimas, muchísimas gracias. Déjenme ver quién más. Dice José Francisco, esposo de Zenaida Vázquez. Hola, muy buenas noches y un gusto tenerte de regreso. Saludos desde el más allá para el más, desde el más acá para el más allá. Ay, el jefe aquí anda. Oigan, compartan, compartan, mándenme sus mensajes porque el jefe está aquí y yo necesito que vea que si hay gente, que si nos están viendo, que si nos están saludando, porque si no, este año puede haber cambios y yo quiero seguir en la página. Así que muchas gracias a todos. Feliz año, dice, compartan y mandan su relato. Lupita Ortiz, buenas noches, feliz año, ¿cómo estás? Muy bien, Lupita, recuperándonos de a poquito, pero muy, muy bien. Gracias, Sara, por compartir. Grisel Gera, hola, Mari. Pues muchas gracias. Miren, ha sido estas 2, ya casi 3 semanas de muchas cosas, de salir de una operación, mi primera operación, y espero que sea la única. Recuerdo simplemente por memoria recuerdo el dolor. Ahorita ya es simplemente así como que sí me dolió mucho, sí me dolió muchísimo. Están cicatrizando las heridas y son muy, yo tengo la piel muy sensible, entonces se complica muchísimo porque todo me duele. Fui muy niña, sí fui niña, pero me porté muy bien. Traté de adaptarme muy rápido a la recuperación, a tratar de pues seguir las instrucciones y todo. Y gracias a Dios, no, aunque se complicó un poquito en tiempos, en cuanto a tiempo, estuve ahí en la cirugía un poco más de lo que normalmente, según esto, debe de ser, porque no se dejaban salir las piedras, eran muchas, ya tenía yo ahí casi una construcción. Entonces, pero bueno, afortunadamente no hubo necesidad de abrir. Todo fue a través de esto que le llaman aquí keyholes, que son los hoyitos que te hacen. Fueron cuatro perforaciones. Y bendito Dios. Y yo quiero de verdad todo mi respeto, admiración y cariño a todas las mujeres que tienen a sus hijos por cesárea y que tienen unas operaciones complicadísimas. Porque yo con cuatro orificios, bueno, estaba que me moría. No quiero imaginarme a esas mujeres que les abren todo el estómago para sacar una nueva vida o que tienen una operación más complicada. Mi respeto y mi cariño porque soy bien cobarde y la verdad es que espero no volver a pasar por una situación así de dolor donde a veces toser, bueno, toser era una cosa que Virgen Santa de Dios. Así que si yo le debía a alguien, le pagué con todo lo que pasé, pero en general muy, muy contenta y muy contenta de regresar y saludarlos. Así que gracias, Grisel, Aníbal, saludos hasta Argentina. Tere Orozco, muy buenas noches, feliz año. Hola, dice Gaby, qué gusto verte recuperada. No me digan que ya se... Oh, no. Ah, pensé, se está cortando, espero que no se corte. Aquí está lloviendo, pero ya no sé si es cosa de Facebook o de la lluvia.
Dice Valeria, hola, saludos desde Virginia, Carlos Casas, aloha Cheli, Abraham Aguilar, María Asís, Luz de Sabal, te mando un fuerte abrazo también, mucha recuperación a todos los que estén pasando por cuestiones de salud. Me está cortando Facebook, me está cortando, dice que hay problemas de transmisión. Irma López, hola preciosa, gracias. Dice, viéndote desde el hospital, vas a ver que pronto vas a salir, Isteluz. Irma López, qué gusto verte y oírte. Greg García, hola Mari, qué bueno saberte bien, muchas gracias. Yasmín Rentería, feliz año, muchas bendiciones para todos, que te sigas recuperando, muchas gracias. Dice Mari, todas las mujeres somos guerreras, sí, no, pero mis respetos para todas ustedes, de verdad. Saludos cordiales a Esma Ramírez desde República Dominicana. Si me ven que estoy friseada en la imagen, es que me manda un mensaje Facebook y me dice que hay error en la transmisión. Espero que no me corte y espero poder estar un ratito con ustedes. Le comentaba al jefe que todavía estoy tomando un medicamento que la verdad es que por las noches, pues sí, no, me ha costado mucho, o sea, he dormido mejor y como Neil estaba de vacaciones, pues no sabía yo ni qué día era ni qué hora era. Entonces, lo sigo tomando y entonces es un poquito complicado levantarme. Yo decía a Toño, pues aunque sea un ratito para transmitir, para saludarlos, para agradecerles a todos. Hola, Ivette, que pues de una forma o de otra estuvieron al pendiente de mi salud y yo espero que pues este año 2020 vengan cosas muy lindas para todos ustedes y para Efectos Sin Causa. Ya saben que aquí los queremos muchísimo y estamos muy contentos de poder transmitir este año. Esperamos, vamos a ver qué podemos renovar para que la gente esté contenta con nosotros y y nos sigan acompañando en estas transmisiones que hacemos con muchísimo cariño. Dice Edgar Joel, feliz año a todo el grupo. Saludos, Mari. He tenido mucho sin entrar a los directos por problemas de tiempo. Aún es noche de relatos. Gracias. Saludos hasta la comarca lagunera. Sí, Edgar, aquí seguimos. Qué bueno que se den el tiempo a pesar de que andan ocupaditos. Bendición de que tengan trabajo y de que pues se alejen un poquito del Facebook por cuestiones de que, como decimos, trabajo, salud, familia, eso es muy importante, pero cada vez que ustedes regresan a la página y nos ven, aquí están y son bienvenidos. Dice, qué bueno verte, dice Virginia, Moni Mondragón, Diana, hola, buenas noches, Mari, qué bueno es verte, muchas gracias. Cambia de escena y vuelve. A ver, vamos a cambiar de escena y vuelvo, y vuelvo. A ver si así. El jefe siempre ayudándome, no saben cómo le agradezco al jefe. Siempre, siempre que puede estar, nos sigue apoyando, y sigue siempre al pendiente de su página, como debe de ser, y de los que colaboramos con ella. Y yo le agradezco, como siempre, que me haya permitido tomarme unos días de descanso. Y veremos qué hacemos este año para seguir en el gusto de ustedes. Gracias, Moni, igualmente. Gracias. Ah, muy bien, Luz. Vas a salir muy bien y pues ni modo. Salud, solitario humilde, saludos desde Chiapas, México. Buenas noches, Grisel. Hola, Mari, buenas noches. Saludos a todos. Qué gusto verte. Ay, muchas gracias. Adrián Picado. Hola a todos. Saludos desde Costa Rica. Loli Rodríguez. Feliz año, querida familia de Efecto. Muchas gracias. Miren, yo espero hoy tener algunos relatos, pero si no es así, también quiero agradecerles, pues como siempre, que el año pasado estuvieron con nosotros. Está desfasada la voz y la imagen. Sí, desde hace rato me di cuenta de eso, que como que, ¿saben qué? Que es que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hacemos este año para seguir en el grupo. Pues aquí en la computadora me suena bien, ya me suena bien. Es verdad, en la transmisión está desfasada, pero en la computadora suena bien. No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Ya cambié, como dice Toño, ya cambié de una imagen a otra y se compuso, pero dice.
Greg, saludos, Mari. Yo perdí mi trabajo. Ay, no me digas eso, Greg. ¿Cómo que perdiste tu trabajo? ¿Qué pasó? Cuéntanos, por favor. Cuéntanos qué pasó, por qué. Dice, ya compartí en mis grupos. Dice, yo te miro ya bien en tiempo. Muchas gracias. Miren, yo les mando un fuerte abrazo y todo mi cariño, de verdad, a toda la gente que primero está pasando una situación de salud. Aquí hay un virus muy fuerte, novovirus le llaman aquí en el Reino Unido, y la gente está bien enferma, con mucha temperatura, con muchos problemas estomacales. Están teniendo entre 8 y 10 horas para poder atenderlos en urgencias, en los hospitales. Les piden que si no necesitan ir, no vayan porque es muy contagioso. Y bendito Dios, pues yo no he tenido por qué salir a ningún lado, pero los pocos amigos que tenemos no han podido venir a visitarme porque están enfermísimos, así que les mando un fuerte abrazo, les deseo mucha salud a todos ustedes, porque sin salud es difícil poder hacer nada. Así que todos los que están en un hospital como Luz, o que están recuperándose en casa, o que simplemente tienen una gripa muy fuerte y les impide tener las energías, pues les mando un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos de efectos sin causa porque se recuperen pronto. Para la gente que está pasando por una situación como en este caso, Greg, yo espero en Dios y al decir Dios, como siempre les decimos, aquí no tenemos ninguna preferencia en cuanto a religión, ni pretendemos que nadie, ni tener ninguna discusión. Todos creemos en algo. Yo en lo que creo le llamo Dios, por tener un punto de conocimiento general para todos, pero en realidad cada quien cree en algo, y yo le pido en lo que yo creo y le llamo Dios, por todos ustedes, de verdad, porque pronto se resuelvan las situaciones. Y yo espero, Greg, que si hoy se cerró esa puerta, inmediatamente se abra una mejor para ti y pronto encuentres un trabajo que te permita pues proveer, ¿no? Dice Susana Castro, dice Francisco, yo te miro bien. Gracias, Susana Castro, dice hola, dice ya se acomodó, dice ánimo, ahí le dice ánimo, Greg, aunque parece que todo va mal, todo cambio es para mejorar, una nueva oportunidad para empezar. Hay que ser positivos porque lamentablemente en qué fechas tan difíciles uno se queda sin trabajo, ¿verdad? Principios de año, es muy complicado, pero vas a ver, Greg, hay que tener mucho ánimo. Primero que nada, tú debes de tener mucho ánimo y salir y ahora sí que aventar currículums por donde sea y las solicitudes que sea, vas a ver que te va a ir bien. Te mandamos un fuerte abrazo porque Greg es una persona que nos ha seguido de mucho tiempo, tanto a Toño, a Jimmy, una servidora. ¿Qué horario tienes, amiga, en México? Son las 10:50. Aquí, solitario, humilde, son 10 para las 5 de la mañana del día viernes 3 de enero. Tenemos 6 horas de diferencia con respecto a México, el centro de México. Muchas gracias, Mari. Amén. Todo estará bien. Dios nunca abandona. Abrazos. Así es, Greg. Y yo te abrazo de verdad de corazón. Todos hemos pasado por una situación así. Y sentimos que no hay salida, pero sí la hay. Primero que nada, hay que pensar las cosas con la cabeza fría. Yo sé que nos abruma la situación de qué va a pasar, entre más días pasen, yo no estoy ganando, pero yo quiero pensar que mañana tú vas a pienso que eres una persona muy luchona, así que mañana estarás checando en lugares de trabajo, enviando y no hay nada mejor que en situaciones así estar cerca de la familia. Así que, Greg, yo sé que la próxima semana estaremos platicando y nos traerás mejores noticias. Así que
para atrás ni para agarrar vuelo, hacia adelante. Y hoy te abrazamos. Eres una persona que lleva mucho tiempo con nosotros y les tenemos mucho cariño. Así que ánimo, Greg, y en lo que podamos, pues apoyarte moralmente, aquí estamos. Igual para todos los que están pasando por situaciones así. De verdad, pareciera que es el fin del mundo y que nada peor nos puede pasar, pero hay que siempre tener fe de que cuando más oscuro está es cuando va a amanecer. Así que ánimo, ánimo, les mando un abrazo, les deseo para este año y siempre muchísima salud, sobre todo. Uno empieza, o sea, sé que es muy trillado, pero cuando uno pierde una de estas cosas, de verdad es que las valora uno muchísimo. Les deseo mucha salud porque es muy complicado. Cada cuerpo, a pesar de que tenga el mismo procedimiento, procesa las cirugías o los medicamentos o licitaciones de forma diferente. Entonces, yo deseo de todo corazón que quien esté pasando, como les digo, por una situación así, lo pase de la mejor forma y que solo el dolor quede así como que en los recuerdos, nada más. Y ahora, para adelante, ¿verdad? ¿Qué nos espera este año? Pues yo espero viajar. Yo quiero que me digan ustedes si obviamente tenemos muchos, muchos propósitos, ¿verdad? Algunos se quedan ahí en el aire y otros afortunadamente se cumplen. Entonces yo quisiera preguntarles si alguno ya tiene no solo el propósito, sino ya es un hecho. Por ejemplo, hoy me habló una persona que yo conozco, no puedo decir que es una gran amiga, es una conocida que aprecio muchísimo, y hoy me dijo: acabo de comprar ahorita mis boletos para irme a Colombia. Le dije: oye, qué padrísimos, eso está increíble. Le dije: ¿cuánto tiempo te vas? Pues nada más 3 semanas. Y dije: pues nada más 3 semanas. O sea, ya quisiera yo tener aunque sea 2 días para viajar, porque a veces pues se tiene el tiempo, pero no se tiene el dinero. O a veces se tiene el dinero, pero no se tiene el tiempo. Entonces le dije: pues disfruta, qué bueno. Y pues aunque sea 3 semanas, que te vaya muy, muy bien. Y regresa con muchas ganas de seguir trabajando. Entonces a mí me gustaría preguntarle si alguien ya tiene, de alguna forma, algún plan ya realizado, que ya nada más es cuestión de esperar la fecha de lo que sea, un viaje, un proyecto, alguna situación con la familia, algo que de verdad ya sea seguro. Y hablando de otra cosa, bueno, aparte de eso, gracias, Greg, gracias, todo va a salir bien. Decreta, decreta que todo va a salir bien. Y yo sé que para nosotros que no estamos pasando por esa situación es fácil decirlo, ¿verdad? Pero créeme que, bueno, todos hemos estado en ese camino. Y hay que tener fe y no queda más que es muy gratificante que la gente que nos rodea por lo menos se solidarice con nosotros y nos diga que todo va a salir bien. Entonces te mandamos un fuerte abrazo. Hola, Cardia, ¿cómo estás? Dice Gabriela: sí, será un año muy bueno. Y debe de ser, y no debemos de guiarnos porque, ya ahora es ya enero 3. No, no, no. Todos los días del año, no importa qué mes, qué sea, hay que tener mucho ánimo de que todo va a salir bien en el futuro. Dice Irma: gracias a Dios, ya tengo programado un pequeño descanso a Cancún con mis hijas. Qué padre, Irmita. Bendiciones, que te vaya muy, muy bien y que regreses con muchas, muchas energías para seguir trabajando. 14. ¡Ah, ya merito! Qué padre. Disfrútalo mucho, Irmita. Oigan, pues con respecto al fenómeno paranormal, sí he estado muy desconectada del fenómeno paranormal, pero ¿qué creen? Que nos han pasado dos, tres cositas así. Ahora en este diciembre fuimos a dejar flores al panteón donde vive mi suegra, donde, ay, qué tontería dije. ¿Oyeron lo que dije? Al panteón donde vive mi suegra. Bueno, Dios, no, ¿saben qué? Díganme de cosas porque lo que acabo de decir es la cosa más boba que podría haber dicho, pero me salió así naturalito. Hasta eso soy bobilla natural. Ay, no, no, no. Bueno, en el panteón, dice: aquí estoy esperando un buen relato. Fuimos a dejarle flores al panteón donde está ella, mi suegro, bueno, los papás de mi suegro, la hermana de mi suegro. Entonces,
Muchas gracias, Chinita. Él está muy bien, gracias a Dios. Ya desde ayer se salió a trabajar y así que andamos ahí ya en nuestra rutina normal. Bueno, pues les cuento que estábamos ahí, fuimos a dejar pues a limpiar la tumba, a dejarle flores, pues no sé, a ver qué había, vimos que alguien la había visitado, le dejó una corona muy bonita, le dejaron una piedra donde tenía un pensamiento de que los seres que se van no se olvidan si uno los tiene en la memoria. Siempre que voy a ese cementerio trato de, pues, de una forma con mucho respeto, de invocarla para ver si tenemos contacto. Sé que los fenómenos paranormales, la mayoría, intenta, los que nos gusta, ¿verdad? Es sentir este miedo, el querer ver algo que no es normal, ver un fantasma o escuchar algo. Y yo, siempre que voy a ese cementerio, pues trato de tener una conexión con ella, ¿no? Pero la verdad es que nunca, nunca. Toño nos ha dicho siempre que vayamos sin miedos, con la mente abierta para tratar de captar cualquier situación que podamos pensar que sería distinta a lo que normalmente se percibe en una situación así. Pero no, yo me puse a hablar con ella, ya saben, tonterías que uno platica. Y la situación es que nada. Bueno, enfrente de ese cementerio hay un granero. Siempre ha estado cerrado, o siempre las veces que hemos ido, siempre está cerrado. Yo pensé que estaba, es el granero y una granja, que estaba habitado, ¿no? Pero este día, la semana pasada, fuimos y vimos que las puertas que daban al granero estaban abiertas. Entonces, me asomé. Y por lo menos esa parte se veía hasta como abandonada. Y entonces le dije a Neil, ¿sabes qué? Voy a entrar. Porque desde algunos meses atrás tomamos una fotografía justo en el granero y por alguna razón la fotografía salió como distorsionada, salió como con unas luces ahí muy raras que le presenté a Toño y me dijo que pudo haber sido cualquier cosa, ¿no? Pudo haber sido la cámara, el sol, lo que sea. Recuerden que Toño, la verdad es que es muy difícil que él diga inmediatamente, ay, sí, fue un fantasma, ay, sí, te encontraste algo en tus fotos. Entonces me dijo, es que habría que ver cómo tomaste la fotografía, qué hora. Bueno, el caso es que me quedé con mucha curiosidad sobre esa foto y siempre que íbamos, pues me volteaba yo a ese granero y yo decía, ¿qué hay allá adentro, no? Finalmente se dio la oportunidad, estaba lleno de lodo y todo, dije, ni modo, voy a echar a perder mis tenis, pero voy a ir. Me metí y efectivamente esa parte es como si estuviera abandonada, ¿no? Y es un granero, ahorita les enseño las fotos, es un granero como tal, totalmente vacío. Se escuchaban algunas aves y le tomé tres, cuatro fotografías y luego dije, hola. Entonces, en el momento en que digo hola, inmediatamente me regresan no el hola, pero me contestan con tres golpes, así, pam, pam, pam. Ya sabrán, o sea, yo me quedé primero así congelada porque dije, hay alguien aquí y ahorita me van a decir que me salga, ¿no? O sea, que le llegue porque pues estoy en propiedad privada. Entonces volteé, ahorita les enseño las fotografías, tienen unas entradas y salidas de varios lados. Y me quedé así primero sin moverme porque realmente me asusté, porque yo ya estaba dentro del granero, y me asusté y dije, no, no, seguramente esto es casualidad, ¿no? Y dije, ¿hay alguien que me escuche? Y otra vez, ¡pam, pam, pam! Entonces agarré y dije, bueno, con permiso, porque además obviamente ya me estaba esperando Neil, y yo lo que tenía miedo es que
porque vimos un carro del otro lado, pues que si alguien llegara y me dijera, oiga, pues, ¿qué hace usted aquí?, ¿no? Entonces tomé las fotos inmediato y salí, y se me quedó, salí tan asustada, les soy honesta, aunque fue de día, que a la hora que bajé por el mismo lugar que entré, se me quedó atorado uno de los tenis y se quedó ahí, y a la hora que di el paso, pues con el calcetín, entonces tuve que regresarme a recoger el tenis y le dije a Neil y me dijo, bueno, pues has tenido experiencias en este lugar tomando fotografías y tú siempre dices que sientes algo. Le dije, te juro que no estoy mintiendo, si no hubiera pasado nada, te lo digo. No, lamentablemente no lo pude grabar porque pues iba yo como con los nervios de que, como les digo, alguien lo notara y me dijera, oiga, pues, ¿qué hace usted aquí?, ¿no? Y me sacara. Entonces, pero sí me dio muchísimo miedo que me respondieran. Primero en el hola, con tres golpes, y luego, hay alguien aquí, y nuevamente tres golpes. Y no les puedo decir que es un lugar que te dé miedo, realmente es un lugar muy bonito, pero ahora creo, yo ahora sí creo que ese granero tiene algo ahí. Y está enfrente del cementerio, así que para los que creemos que alrededor y en el cementerio hay estos espíritus rondando, pues me gustó el poder saber que todo lo que yo sentía con respecto a este granero es verdad. O sea, sí hay algo ahí, no puedo decirles qué, pero me contestó y tampoco puedo decirle si es algo bueno o es malo. Obviamente yo soy una persona que le tengo miedo a lo desconocido, y el que me haya respondido en el momento preciso que yo esperaba, pues definitivamente me provocó a mí el miedo que yo creo que una persona como yo, que le gusta el fenómeno paranormal y que no tiene miedo, porque yo sé que Toño se hubiera quedado ahí y le hubiera contestado y hubiera tratado de inclusive de obtener más información, ¿no? Yo por el miedo a que me fueran a sacar o algo así, pues la verdad es que fue más el salirme, porque era de día. O sea, aunque me contestó y me dio miedo, sí, tal vez me hubiera quedado y hubiera intentado seguir buscando respuestas. Pero pues aquí sí son muy respetuosos de la propiedad privada, y dije, no vaya a ser que me meta yo en un lío, y no quisiera involucrar a Neil y todo ese rollo, ¿no? Sobre todo porque pues es un lugar al que vamos a dejar flores para la mami, para el abuelo, para la tía y todo. Entonces sí quería comentarles eso. Y anoche, porque a veces las cosas pasan aquí cuando Neil no está. Tengo toda la decoración de Navidad hace semana y media, más o menos. Estaba yo viendo la televisión y de repente, no, el único día que fue a trabajar toda la noche Neil, toda la noche me quedé yo sola, obviamente despierta, porque cuando él trabaja de noche, pues siempre estoy con el pendiente de saber cómo está, si todo está bien, porque recuerden que él pues es taxista, y sobre todo sábados en la noche, pues se pone muy pesado. Entonces estaba yo viendo la televisión cuando de repente escucho, no, ya me había ido a dormir, dije, ya son las 4 de la mañana, me acaba de hablar, ya no debe tardar en llegar, me dijo, llego como a las 6 de la mañana. Entonces dije, bueno, ya me voy a dormir, apago todo, subo a la recámara, los perros igual. Y ya así como que 5 minutos a punto de agarrar el sueño, escucho como si se rompiera una ventana. Y obviamente los perros se bajan de la cama, y dije, Dios mío, pues hay que tener valor, porque se escuchó como si alguien rompiera una ventana. Entonces prendo luces, bajo corriendo, obviamente pues veo todas las ventanas realmente están correctas. Y una de las coronas de Navidad que estaba en la ventana, literalmente voló, voló, y la encontré en medio de la sala,
En el vuelo, a la hora que cayó, rompió algunas esferas de cristal y nunca encontré la base donde se cuelga. Es algo que todavía, obviamente, cuando quite el árbol voy a buscar dónde quedó. Increíblemente, las pilas de esa corona que tienen luces y que las luces se prenden a través de una cajita con baterías. Yo no encontraba las baterías, pues no creerán que las baterías quedaron adentro de una de las esferas que rompió. Yo estaba, la verdad, muy asustada porque no había una razón justificable para que esta corona haya volado hasta el centro de la sala y en su camino haya roto esferas y todo. Entonces le hablé a Neil y le dije, ¿por qué siempre pasan las cosas cuando tú no estás? O anoche, porque luego él no tiene mucha credibilidad en lo que yo le platico, pero anoche estábamos viendo la televisión, noche tarde, digamos 5 o 6 de la tarde, que ya está totalmente oscuro aquí. Y de repente escuchamos así cómo tocaban la puerta. Los perros inmediatamente corrieron a la puerta. Y yo me levanté y me dijo Neil, no, no te levantes, yo voy porque ya está oscuro. Yo dije, pero ¿quién viene a esta hora? Pues les juro que no había absolutamente nadie. Él abrió la puerta y le dije, no hagas eso, porque ¿qué tal si es alguien que tocó la puerta, se esconde y lo que quiere es que tú abras la puerta para entrar? Entonces le dije, la próxima vez no abras la puerta, tenemos suficientes ventanas para ver a través de la ventana si alguien corre o algo así, ¿no? Porque recuerden que yo vivo en medio de la nada, en medio de la carretera. Quien tenga que venir tendría que venir en auto, pero también descubrimos que los ¿cómo le llaman? Los gypsies, que se ponen estas familias que vienen en su carretita, jaladas por caballos y que viven en cualquier lado que les agarre la noche, han estado por esta zona. Entonces, los gitanos. Entonces, fíjense que sin darnos cuenta, yo creo que también hace una semana y media metieron a sus caballos aquí a la casa, o sea, al patio de enfrente, porque encontramos obviamente huellas y popó de caballo. En la noche, y a mí lo que me dio miedo fue que no escuchamos absolutamente nada. Entonces, si el caballo se hubiera escapado, porque de repente, pues ellos dejan sus carrozas ahí en medio de la, o sea, en las orillas de la carretera. Entonces, su carroza estaba muy alejada de nuestra casa el día que encontramos estas huellas. Si tu caballo se escapa, ¿qué harías? Y se mete a una propiedad privada, pues yo creo que lo primero que haces es tocarle a los que viven ahí, decirle, oiga, fíjese que mi caballo está en su propiedad y voy a entrar, lo voy a sacar, no se vaya a asustar si escucha ruidos, ¿no? La cosa es que para nosotros fue súper así como sospechoso, porque como un caballo se mete, o dos, porque vimos ahí bastante popochina, muchas huellas en el jardín. ¿Cómo es que uno o dos caballos se meten y sin el mínimo ruido entran y salen? Entonces estábamos muy preocupados porque, bueno, pues finalmente estamos en medio de la carretera solos y pues cualquier cosa, desgraciadamente, como a cualquiera, estamos en riesgo de que pudiera pasar algo. Entonces anoche nos tocan la puerta y Neil va a abrir. Va, abre y obviamente no hay nadie. Entonces le dije, esto de la puerta no es la primera vez que pasa. Ya te había comentado que tocan la puerta en el día, a la hora que sea, y ahora qué bueno que te tocó a ti para que veas que algo está pasando en la casa otra vez, porque pues ya es no es común, no es la primera vez que nos tiran algo de las paredes y pues creemos que es a lo mejor es la mamá de Neil, porque como estamos intentando vender la casa, a lo mejor no está muy contenta,
Pero sí son cosas que nos han pasado aún en diciembre, donde todo es amor y alegría, y no hay una explicación. Nosotros, bueno, por comodidad, decimos que es su mamá, ¿no? Pues para sentirnos un poquito como más tranquilos, pero no sabemos qué sea. Y pues yo trato de siempre de hablar, de, pues no sé, de dirigirle unas palabras de para que esté tranquila, si es que es su espíritu, que no creo honestamente que sea su espíritu, pero esas cosas han pasado en la casa en estos días. Entonces, sí, sí me ha dado miedo, pero también me ha dado así como el valor de investigar por qué, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué tocan la puerta? ¿Por qué esta corona voló? Entonces, pues habrá mucho que pensar en este año, qué es lo que está pasando en esta casa, porque, bueno, no es la primera vez que tenemos esta experiencia. Déjenme mandar algunos saluditos, quería platicarles esto que a mí me había pasado en todos estos días, así que espero les haya gustado, es algo real. Yo tengo una excursión, dice Edgar, para marzo a una fundidora abandonada en Guadalupe Victoria, Durango. Apenas se habló del tema con conocidos, el costo y las personas que irán. Hay muchos rumores de que pasan cosas raras. Oye, qué interesante, Edgar. Pues ahí nos contarás cómo te va, por favor. Dice. Bueno, ahí se están saludando las primis. Leti Bernal, saludos y feliz año nuevo a todos, mis mejores deseos. Dice Patricio, ¿no tienes miedo? Pues sí tengo, pero me aguanto. Dice, cuidado, la cortina que tienes atrás, detrás se mueve. No es cortina, no es cortina, es en la parte de atrás, es un mueble y unas cajas, así que no, pareciera, pero no. Dice, puede ser el aire de la calefacción. Dice, no, no tengo cortina. Si pareciera que se mueve algo, son los píxeles de la cámara, de hecho, ¿eh? Que da la idea de que, de verdad, bueno, sí hay una cortinita, pero no se mueve. Dice Alma Delia, hola, buenas noches, gusto de verte, Mari, saluditos a todos. Dice, hay que ir a grabar, dice Diana. O los perrijos, dice Greg, interesante, deberías llevarnos al lugar en una transmisión, pero ve acompañada con alguien. Dice que, Ricardo, quisiera contar mi relato. Dice, tendrá la ventana medio abierta. Bueno, si ven que se vuelve a mover, díganme, por favor, porque no hay ventanas abiertas, no hay aire, no hay absolutamente nada, ni tendría por qué moverse la cortina. Dice, mándalos al WhatsApp que aparece en la pantalla. Gracias, gracias a todos los que están ahí pasando la información. Hola, hola, Gar. Gracias, igualmente. Gitanos, dice Ara. Dice Diana, en Inglaterra también pasa eso de que te ronden la casa. Pues aparentemente sí, Dianita. Nunca nos había pasado, pero sí, esta vez pudimos comprobar que sí eran ellos porque estuvimos viendo ahí que tenían a unos cuantos kilómetros de aquí su caravana. Dice China Olivia, hola, buenas noches. Hola, Toledito, ¿cómo estás, amigo? Feliz año, muchísimas gracias. Yo sé que a ustedes les va a venir muy bien porque hay muchos proyectos muy exitosos. Ay, mi esposo, ya saben, con su tos. Muy, muy sano él. Hola, Caro, muy buenas noches. Gracias. Yo también ya los extrañaba. Gracias. Dice, sí, gracias. Me recordaste cuando viví por muchos años en un rancho. Oigan, pues déjenme ver si en el teléfono más 44 78 53 072 715. ¿Hay algún mensaje? Aparentemente sí. Bueno, vamos a ver. Miren, tengo un relato. Ahorita se los voy a pasar. No lo pude pasar a la computadora porque no tenía autorización de Karina Martínez. Me mandó unos videos. Dice, Karina anda de vacaciones o anduvo de vacaciones en un rancho. Y me mandó un mensaje el 31 de diciembre y la verdad es que hasta hoy lo leí. Y dice, Marisela, saluditos, ¿qué crees? Estamos de vacaciones en un ranchito que se llama Palmasola, Oaxaca. Y nos acaba de pasar algo muy raro.
Quienes lo vieron fueron mi esposo Andrés y mi suegra. Desde que llegamos nos advirtieron que tuviéramos cuidado con los niños porque había chaneques. Te envío un par de videos explicándote de qué se trata. Tanto mi suegra como mi esposo insisten en que no fue natural cómo regresó una pelota hacia nuestros niños. Se los dejo a la consideración de cada uno y les deseo feliz año y año nuevo y saludos. Entonces voy a tratar de, ya saben que está medio complicado, de pasarles el video. Este lo podemos solo escuchar porque es su familia, contando la historia de qué son los chaneques, y el otro ahorita trato de enseñárselos para que no nos lastime la, para que la luz no lo refleje, pero este es de viva voz lo que la persona que vive ahí le cuenta a Karina con respecto a qué son unos chaneques en Oaxaca. Vamos a escucharlo. Les comunico que no dejen mucho los niños a la orilla de acá de donde estamos viviendo, porque hay mucho monte, muchos árboles, y se acercan unos niños que acá le llamamos chaneques. Esos chaneques invitan a los niños sin que los grandes se den cuenta y por un rato se los llevan a jugar. Los, claro que sí, los pierden por un momento y al rato vienen bien, regresan bien sudados los niños, y pues es peligro que a lo mejor, si el niño conoce por dónde vive, pues sí puede regresar, pero como no es posible, vienen de visita, hay peligro de que pues hay que andarlos buscando hasta encontrar dónde están esos niños. Los chaneques son como unos niñitos, y como ahorita aquí en esta casa hay demasiados niños, pues es cuando más se acercan estos chaneques traviesos, pues para llevarse a los niños, para jugar y nada más. Igual manera, estos chaneques a los caballos en la clín les hacen trencitas. ¿Qué es la clín? ¿Qué es la clín? La clín es la que tiene el caballo en la cabeza. Esa es la... Ah, ok. Que tiene pelos. Ajá. Está ahí. Igual en la cola, pues también hacen trencitas esos chaneques. Ok, correcto. Bueno, esta es la... Lo que cuenta el familiar de Cari, que vive allá en Oaxaca. Yo había escuchado los chaneques, pero la verdad es que fue hace tantos años que no recordaba. Y ahora que dice el señor que chaneques son unos niñitos o unos como seres en forma de niños que se llevan o que hacen que los niños jueguen con ellos y se los llevan para perderlos en el bosque. Como dice él, nada más lo hacen para jugar, pero si el niño efectivamente no sabe cómo regresar, pues se pierden. Entonces se me hizo muy muy interesante, y sí, ya había escuchado que en el sureste a los caballos en la crin y en la cola de repente les aparecían estas trencitas, y ahora una que cuenta la historia es el señor, pues me viene a la memoria esas historias donde decían que sí, que aparecían los caballos con trencitas hechas en su crin o en su cola. Entonces, muy, muy interesante. Y ahorita les voy a enseñar el video de qué fue lo que pasó con los niños de Cari. Mientras, déjenme mandar un saludito. Los queremos un chorro, Mari. Ay, Tole, nosotros también los queremos muchísimo y les deseamos mucho, mucho éxito a esa hermosa, preciosa que está junto de ti, que ha tenido mucho éxito en sus eventos, así que este año debe ser el bueno. Hola Elisa, un gusto escucharte. Muchas gracias, igualmente. Un gusto escucharlos a todos, digo, leerlos a todos ustedes, y recuerden que ya nos ponemos las pilas para ver, no sé si a lo mejor cambiemos el día o a ver qué hacemos para poder tener una comunidad en nuestras transmisiones un poquito más grande. Vamos a poner el video a ver si se puede ver en la transmisión. Permítanme un segundito. Sí, Rachel. Call me, please. Yes, sí. Have a good morning. I love you.
Vamos a poner el video. Nada más que permítanme tantito porque ahorita va a haber ladradera de perros porque se va Neil. Entonces, eso es lo que no quiero, interrumpir el video. Entonces, permítanme 2 segundos en lo que Neil toma el auto y se va. Y mientras voy a leer a Caro, que dice... Caro dice... La otra vez estaba viendo un video donde hablaban de la reina Elizabeth y me acordé de ti porque estás en Inglaterra. Y la persona que hablaba de la reina era una vidente donde decía que la reina no es humana. ¡Ey! Perdón. Sino una reptiliana y que supuestamente en la predicción que ella daba era que fingiría su muerte para alejarse del ojo público. Y hablaron de que se perdían muchos los niños en Inglaterra y supuestamente se dice que ella come niños. Es algo que no creí, pero en los comentarios decía que eso se menciona mucho allá. ¡Wow! Caro, ahora sí me sorprendiste. Sí sabía que habían dicho que... Yo ya había escuchado que decían que ella era reptiliana. Tiene 94 años, me parece. Pero jamás había escuchado eso de que se desaparecían los niños y que ella se los comía. La realidad es que yo creo que es mentira eso de que ella es reptiliana. Simplemente es una... en este país la gente tiene una longevidad mayor que en otros. Y pues ella ha tenido una muy buena vida. Ha sido una persona muy sana. Y su esposo ahora tiene entre 98 y 99 años. El esposo ha estado en el hospital. De hecho, el día de Navidad estuvo, pasó 2 o 3 días y el día de Navidad lo dieron de alta. Pues es una persona, a la reina se le cuida muchísimo. Entonces, ella viene de una familia muy, físicamente muy fuerte. Ella viene obviamente de la línea de la reina Victoria, que también murió muy longeva. Entonces yo no, definitivamente no creo que la reina Elizabeth sea reptiliana. Obviamente, pues por ser tan sana y por llevar tantos años en el trono y haber visto pasar tantos primeros ministros y tanta historia, pues es lógico. Pero recuerden que ella se convirtió en reina muy muy joven, por eso ha sido tan tan largo su reinado. Pero estar hablando de que ahora a lo mejor ella no precisamente finja su muerte, sino que abdique y le pase ya todas las actividades y poderes a Carlos, ¿no? Y pues Carlos también ya está grande, entonces Carlos estaría algunos años en el poder y lo que toda Inglaterra espera es ver a William siendo rey, y esperan mucho de él. Así que sí, sí me sorprendió. Gracias por la información. Ahora sí, ya es el esposo, que Dios lo bendiga y que le vaya muy bien. Y ahora sí vamos a poner el video de lo que le pasó a los hijos de Cari en Oaxaca. A ver si se alcanza a ver. ¡Hey, kids! Please, be quiet. Entonces vamos a ver. Bueno, estamos en un rancho que salimos de vacaciones. Se llama Palmasola. Nos pasó algo curioso. Estaban dos niños jugando, uno por aquí y otro por acá arriba. Avientan la pelota y se va despacio hacia abajo, atrás de estas dos camionetas. No, pues de aquí les voy a enseñar porque algo curioso, que la pelota va haciendo este rebote suave, se va atrás y de repente hace un rebote grande, ¿sabes? Y cae sobre los niños. Nos asomamos a ver qué había por atrás y no había nada. Un perro ya se había ido para cachar y pensamos que es eso de los chamucos o chaneques. Nos dio un poquito de pendiente, pero nos están contando la historia respecto a ellos, que como son muchos niños y andan de paseo, posiblemente se llama la atención. Por acá atrás de esta camioneta pensábamos que había golpeado la camioneta, pero si hubiera golpeado la camioneta había sido despacio y agarró por aquí así y dio el brinco hasta por acá la pelota. Pero pues no hay nada, solamente hay monte, más monte, una piedra, pero no creo, y todo es barranco. No hay absolutamente nada que haya por allá.
pues ya es un poco de lo que nos sacó de onda por este rumbo. Gracias, gente. Bueno, pues muchas gracias a Cari primero por darnos la oportunidad de compartir estos videos. Dice que tiene unas historias, tiene mucho material y ya no la irá pasando, yo me imagino que porque todavía anda por allá de vacaciones. Ay, aquí nos mandaron otro relatito, vamos a ver, es Lu, Lu de mi corazón, vamos a ver qué dice Lu. Hola Mari, pues te mando un beso, un abrazo a ti y a todos, deseándoles que este 2020 esté lleno de de muchos relatos y de muchísimas transmisiones, y pues te quiero enviar un relato que esto me pasó cuando yo estaba en la secundaria, en la casa donde yo vivía con mi mamá y mis hermanas. Una noche yo me levanté al baño y ya estaba yo ahí, prendí la luz del lavabo que estaba afuera y la luz del baño. Entonces mi hermana, la mayor, dormía en un cuarto que era el más alejado del baño. Y yo escuché los pasos que venía corriendo, pero como que venía descalza y yo la escuchaba así. Y yo dije, ahorita me va a tocar. Cuando escucho que se para afuera del baño, pues yo estoy esperando a decirle que estoy ocupado o ya voy a salir. Y nadie toca, y me quedé esperando y nada, y ya no escuché que los pasos se regresaran. Entonces ahí ya empecé casi a hiperventilar y dije, no puede ser, o sea, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Y yo le hablé, ¿no? Le dije, hola, ya voy. Salí y pues no había nadie. Y me regresé a dormir corriendo también ahí a mi cama, pero ya dejé todo prendido y todo. Pero fíjate que sí, en esa casa nos llegaron a pasar varias cosas a mí y a mis hermanas. Pero bueno, esto fue algo muy rapidito y la verdad es que sí me dio mucho miedo y fue algo que me dejó muy marcada. ¡Besos! Ay, gracias Lu, te extrañamos, ojalá ya este año ya te integres nuevamente a las filas de Efectos Sin Causa. Lu, nuestra amiga, colaboradora, nos cuenta esta historia, de verdad, ¿a ustedes no les ha pasado? Yo sé que sí, porque a muchos nos han platicado estas historias de que escuchan voces, escuchan gente que pasa, que llega a su casa y ustedes preguntan y no hay nadie, y unos minutos después o un tiempo después regresa, vuelven a escuchar las voces, vuelan, y ahora sí ya llegó esa persona. Entonces eso nos ha pasado a muchos de nosotros, son experiencias que pues en general no tienen una explicación, pero hay gente que, bueno, tiene estos sentimientos o estas como presentimientos cuando alguien viene o cuando algo va a pasar. Ah, ya vi qué es lo que ven. Es que saben que creo que es como el primero esta cosa, mi sombrero tiene como una bolita, como es color azul, como que pareciera que hay algo atrás de mí, pero no hay nada. Recuerden que atrás de mí está una ventana. Ahorita tengo varios muñequitos ahí que pudiera parecer que hay como cosas ahí que están, pero simplemente es como el reflejo de los muñequitos, así que no se preocupen para los que dicen que hay algo atrás de mí. No hay absolutamente nada, bueno, eso digo yo, ¿verdad? Eso quiero decir yo. Dice, oh sí, ya recordé, dice Gaby, a los chaneques, eso me decían a mí, que no me retirara porque había chaneques. Dice Greg, yo trabajé hace más de 20 años en un pueblo donde cuentan historias de chaneques, pero es lo mismo que duendes. Dice, hola Paquito, chefcito, ¿cómo estás? Dice Ara, hola Paquito,
Bueno, ahí dice la primera transmisión del año y espero que sean muchas más. Dice, yo como niños envueltos con jamón y queso soy gordiliano. Pues muchos, muchos, Paquito. Dice Ivy Robo, buenas noches a todos. Dice Diana, creo que yo también soy porque se me antojó. Dice Ivy, ¿cómo estás? Muy bien, Ivy, recuperándome, y muy contenta de estar con ustedes. Dice Carolina, bueno, la vidente dijo que primero se moría el esposo y al que le cederían el trono es a William. Bueno, no. Efectivamente, yo creo que va a morir primero el esposo porque el esposo ya tiene 98 años. Y él sí se ha visto muy bueno, muy comprometido con con su salud. Lo puedes ver, por eso físicamente él y oficialmente él se retiró de cualquier evento de que tenga que ver con ellos. Él ya se retiró de de sus actividades y solo en casos muy, 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 muy extremos es que sale. Ahora, si ustedes ven alguna presentación o alguna, sí, que aparezca la reina, normalmente aparece con su hijo Carlos. Y en el caso de que, aunque ella falleciera, el trono va directamente a Carlos, el papá de William. Para que William sea rey, tendría que o morir Carlos o abdicar. Entonces, sí, seguramente morirá primero el duque, por edad y por salud, y posteriormente la reina, como les digo, si ella fallece o abdica, el trono va para el príncipe Carlos y Carlos ya tomaría la decisión de pues reinar o abdicar, que es lo que le gustaría al pueblo. A pesar de que de verdad el príncipe Carlos ha hecho muchas cosas, la verdad es que es un inversionista y un empresario muy muy interesante en todo lo que ha estado haciendo estos últimos años en pro de algunas comunidades. Yo creo que lo que espera de verdad el Reino Unido es ver a William tomando el pues siendo rey junto a Catherine, su esposa. Entonces, habría que ver qué va a pasar. Yo veo muy bien a la reina, la veo muy muy bien de salud, cansada, como debe ser, como es obvio, 90 y tantos años. Yo creo que más bien va a abdicar. Yo creo que más bien va a abdicar y el trono lo va a obtener Carlos. Y ya Carlos, pues no sabemos, pues ya está grande, pero se ve fuerte y se ve que él podría gobernar por algunos años. Así que quién sabe cuándo veremos, si es que Dios nos da vida para ver a Harry, digo a William como rey. Dice Diana, ya todos quieren que se muera para quitar el protocolo real. No, yo no quiero que se muera, Dianita. A mí me cae muy bien, muy, muy bien. Dice Kohler, saludos, Mari, feliz año. Qué bueno que ya te recuperaste de tu operación. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Kohler. Dice Ara, no creo que Carlos suelte el puesto si es lo que más desea. Así es, Ara, yo creo que no, pero tampoco es tan malo como todos pensamos, incluyendo yo. Yo también, así como que sea, ay, me cae gordo. Pero ahora que hicieron un documental de todo lo que ha hecho y creado, la verdad es que me cayó bien. Dije, bueno, pues ha esperado por muchos años el trono y si lo obtiene, pues va a ser por un ratito, así que pues que lo aproveche y lo disfrute. Finalmente, la monarquía no es simplemente un lujo del Reino Unido. Dice el jefe, yo digo que el Coco quedará de rey. Ay, tan precioso el Coco. Dice Jesús, venga, vamos a ver el video. Dice Diana, se va a morir primero que la reina. Dice, ya compartió el directo, oiga. Dice Diana, terreno perfecto para la aparición de hombre pájaro. Ok, no. Dice, compartió. Y Pili no está. De verdad no anda. No. Ah, no tiene luz. Ok, bueno, le mandamos un besito a Pili cuando vea la repetición. Te queremos, te extrañamos. Dice Diana, era el diablo que tocó para meterse a la casa. Ok, no. Ah, qué bonito, Diana. Muchas gracias. Dice Aquiles, buena y bendecida madrugada, Mari. Gracias, dice Cardia. Ok, yo oigo voces, dice Cardia. Aquiles Baeza, buen inicio de año.
Gracias por compartir, Mari. Gracias a ustedes, dice Eriku. Saludos desde Guanajuato. Acá también está bueno. No, hombre, Guanajuato es una... Pero es una máquina de hacer relatos. Es una belleza. Dice Paquito, que nos vaya a todos súper, súper bien este año 2020. Claro que sí, Paquito. Vas a ver que sí. Hay que tener buena actitud. Dice Ivy, me alegro, Mari, que ya estés mejor. Muchas gracias. Gracias a todos. Déjenme ver si alguien más ya mandó algún relatito. Nadie, qué gachos. Oigan, no sean así, que no ven que está ahí el jefe. Y el jefe toma nota, ¿eh? Así que ven que es bien buena gente. El jefe toma nota de la gente que colabora en la página. Oigan, déjenme enseñarles entonces, por favor, las fotografías de el granero que yo tomé. Van a ver mi computadora, así que no hagan caso de las de lo que se vea en pantalla. Bueno, espero que me deje porque ahí está. Y vamos a ver. Estas fotografías que tomé yo en el cementerio. Miren, ahí están. Bueno, ese es el parte del cementerio. Aquí en la parte de frente, del lado izquierdo, pues se ve un poquito la tumba de mis suegros. En la parte de aquí, de atrás, está el papá y la mamá de mi suegro. Y del lado derecho, hermana o tía de mi esposo. Y pues nadie les pone flores, como que nadie los visita. Y pues nosotros fuimos y les pusimos poquitas, ¿verdad? Pero les pusimos ahí unas florecitas para que pues no se viera tan solo ahí la cosa, ¿no? Entonces déjenme ver. Así está también. Esta es la entrada al cementerio. Como pueden ver, está ahí la iglesia. Son tumbas muy, muy antiguas, como la mayoría de estos pequeños cementerios que están en el medio está la iglesia, y alrededor estas tumbas, que son incluso algunas, como siempre les comentamos, se ha perdido la inscripción y no podemos saber ni siquiera de qué año son, pero normalmente son de los años 1700. Esta cruz muy clásica de estos cementerios aquí en el Reino Unido. Me encanta, pero es un cementerio muy chiquitito y yo nunca he sentido así como nada feo. Este es el granero saliendo del cementerio. Esto es lo que se ve, este granero. Y como pueden ver, ahí estaba abierta la puerta. Todo eso estaba lleno de lodo, no saben. O sea, un lodazal de aquellos. Pero yo traía unos tenis de plástico, así de plano, de plástico, porque sabía yo que íbamos a ir a andar ahí caminando en lodo. Entonces dije, bueno, me pongo estos de plástico para no echar a perder alguno otro de tela. Entonces por eso dije, bueno, no pasa nada. Entonces la puerta de entrada está hasta el final del granero. Entonces ahí ya es. Ese es el final del granero de lado, si ustedes entran, es de su lado derecho, ¿no? Y ese es el granero así como tal. Aquí no es que haya nada, pero le voy a pasar estas fotos al jefe porque me llama un poquito la atención esta parte. Esto estoy segura, puedo estar casi segura que son unas ramas o algún árbol. Y aquí también, que es como una covachita, aquí hay como algo, pero pues realmente uno le trata de ver estas fotografías y ver si hay algo aquí. Si uno lo pone a lo lejos, pareciera que son unos ojillos, pero realmente esto es una parte de la piedra y pareciera que dara como si fueran unos ojos, pero realmente no lo son. Entonces,
Yo estaba a esa distancia. Yo estoy tomando la fotografía desde la puerta por donde entré. Y cuando yo grité, hola, más o menos a este punto, en este punto se escuchó los golpes aquí, no hacia afuera, no por ninguna de estas partes, aquí. O sea, se escuchó el golpe o la respuesta dentro de este, de esta construcción. A decir verdad es que la construcción está muy padre. Ay, mi foto de que sí estuve ahí. Sí estuve ahí, señores. Mi cara de mensa. Es que ahí todavía me dolía muchísimo. Fue a una semana de la cirugía, entonces iba yo, bueno, como niña chillona, sin maquillaje y sin nada, además. Entonces, yo no encontré más que obviamente la respuesta en voz y que lamentablemente pues no pude grabar, pero bueno, es un lugar que está enfrente de la tumba de del cementerio donde está la tumba de mi suegra y pues vamos de vez en cuando. Entonces me daré la tarea la próxima vez si está abierto, está abierta esta reja de entrar y en lugar de tomar fotografías, pues tomar videos, ¿no? Para compartírselos a ustedes con mucho gusto. Bueno, esto me gusta, me gusta. Vamos a leer mensajitos. Dice Ana López, hola Marisela, ¿cómo estás? Dice Caro, yo tuve una experiencia hace poco, por poco, no sé si porque ya se aproxima el aniversario luctuoso de mi hermano, te mando audio, Mari, para contarte. Sí, gracias, Caro, mándame tu audio, por favor. Marielena Montes, buenas noches, ¿cómo estás, Mari? Gusto en saludarte. Mercedes Díaz, saludo Mari, qué gusto que ya estés mejor, feliz año. Muchas gracias, Mercedes, igualmente. Dice Ivette, se ve muy tenebroso, se ve muy padre, Ivette. La verdad es que me gustó muchísimo. Yo siempre tenía como las ganas de entrar, me daba mucha curiosidad saber qué había adentro, ¿no? Y bueno, ya vi que es un granero que no tiene uso de momento, y entonces pues no le tiene ninguna atención. Se ve que, de hecho, por lo menos por el lado donde yo entré, no hay movimiento, pero también, como ustedes pudieron ver, hay puertas del otro lado que dan aún a diferentes construcciones. Y de ese otro lado, había una, o sea, había un carro. Entonces, sí, la verdad es que sí me dio pendiente que me fueran a sacar. Luacala, qué preciosa estás y qué guapa y qué exitosa y qué talentosa. Todo mi cariño para Luacala y Maiko Toledano. Que este 2020 esté lleno de muchos éxitos, muchas presentaciones, el disco, todo, todo, que les vaya increíble porque gente muy, muy, muy talentosa, me encanta. Así que todo mi cariño para ellos y para todos ustedes. Dice Marilena, feliz año nuevo, te mando un fuerte abrazo de corazón. Gracias igualmente, Mari. Dice Marilupe Raigas Marenco, buenas fotos, saludos y buen año. Muchísimas gracias. A ver, vamos a ver si alguien más nos ha mandado algún mensaje. Recuerden, más 44 78 53 072 715. Mándennos su relato. Si no lo quieren, si no quieren hacer la llamada, aunque sea por mensaje, aunque sea por texto. A ver, vamos a ver, porque luego me mandan los audios por acá. No, pues nada. Caro, mándame tu audio. Recuerden que los podemos escuchar, leer o recibir la llamada para que me saluden, para que me digan si ustedes han tenido alguna historia de los chaneques. Hace muchísimos años que yo no escuchaba esto de los chaneques y no, bueno, ahora que lo cuenta alguien que vive en Oaxaca,
Resulta que, bueno, sí, efectivamente, mucha gente decía que chaneques eran duendes, y ahora este señor, por lo menos en la zona donde él vive, el familiar de Karina, dice que son niños, o bueno, estos seres que están con apariencia de niños y que lo que hacen es invitar o acercarse a todos los pequeñitos que andan por ahí, con la única intención, al menos eso dice en este video, él, de jugar. Pero juegan mucho, obviamente los niños quedan muy cansados y si no viven en la zona, es muy fácil que se pierdan. Lo cual tiene, perdón, lo cual tiene bastante sentido, ¿eh? Y no es que se los quieran, al menos ahí el señor nunca dice que alguien los quiera robar o algo así, simplemente se ponen a jugar tanto que los niños quedan exhaustos y por eso se pierden y hay que ir a buscarlos. Entonces, muy, muy interesante. Si alguien ha tenido alguna experiencia con estos chaneques, que me imagino que en el sur les llaman chaneques, en algún otro lado de la República les llaman duendes, no sé cómo les llamen en el norte. A ver si allí que anda Diane y si todos los toda la gente del norte, el jefe Lu, ¿cómo les llaman a estos duendecillos o chaneques o cuál es el nombre por el norte con lo que se identifica estos seres, estas criaturas? Ay, qué susto. Permítanme, por favor. Hello. Oh, that was quick. It's raining. Okay, just be careful. Have a good morning. I love you. Bye bye. Gracias. Dice, ¿cómo sigues de la recuperación? Sigo, Marilena, portándome bien, tratando de que esto cicatrice, porque pues como diabética luego uno tiene problemas de cicatrización, pero en general muy bien. Está cicatrizando mucho mejor de lo que yo esperaba. Así que todo mucho mejor de lo que yo esperaba. Claro que cuando me dolió cañón, ¿eh? No podía ni respirar. El gas que te inyectan de verdad es muy, muy incómodo. Te provoca muchos dolores de espalda, de hombros. Pero ya solo queda el recuerdo. Entonces, cuando a veces que es solo un recuerdo, ya no duele tanto como uno piensa. O sea, ya no recuerdas tanto cuánto duele, ¿no? Afortunadamente. Qué bueno que a veces tu memoria corporal ya pues se pierde, entonces ya no te permite recordar cuánto dolor. Lo que sí puedo decirte es que sí fue mucho, como cualquier cirugía, pero muy contenta de que cada día es menos dolor, cada día cicatrizan mejor y pronto sé que solo van a quedar ahí esas la huella de que hubo una cirugía y que voy a estar mucho mejor. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Dice, cuídate por favor. Ay, muchas gracias, Marilena. Qué linda, qué linda. No, hombre, por esas cosas de verdad es que uno se levanta a las 3:30, 4 de la mañana para tratar de tener un ratito de convivencia y de intercambio de experiencias e ideas con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Qué linda. Gracias, María Elena. Claro que sí, que pases muy buenas noches. Posduendes, dice Dianita, posduendes nomás. Dice Paquito, yo me estoy haciendo una torta de mil. Ay, Paquito, no me digas eso. No me digas eso. Eso voy a comer mañana, una milanesa. Susu, ¿cómo estás? Gusto saludarte, dice, nomás antojando, dice Diana, dice Gaby Martínez. Creo que el jefe tiene una experiencia de cheneques de su niñez, como que un día lo contó de recién que los comencé a escuchar y mirar aquí en efecto sin causa. Bueno, es que el jefe tiene no una, muchas, muchas, muchas experiencias a través de estos años. Yo la verdad es que nunca he tenido una experiencia con duendes. Pero un amigo inclusive, hubo un día que nos llamó Paquito de la ciudad de Querétaro, nos platicó que en la casa donde vivían se les apareció así literal enfrente, así en la puerta, un duendecito, así como la gente los describía, ¿no?
con un trajecito blanco, una gorrita de estas así en forma de piquito, o sea, susto que se metieron, pero tuvieron el tiempo suficiente para verlo, y poder describirlo de esa forma tan perfecta, ¿no? Y solo lo vieron una sola vez, pero decían que en esa casa les pasaban muchísimas, muchísimas cosas. Así que, yo nunca he tenido experiencia con duendes, pero sé que mucha gente sí. Y me gustaría que nos contaran esas experiencias, qué fue lo que pasó, en qué circunstancias, por ejemplo, como a Karina, que sus hijos estaban jugando con el balón y pues el balón se fue así como para el monte y se lo regresaron con fuerza, el balón de regreso y pues no hay una explicación porque los niños estaban jugando todos del otro lado. Y ahí explica si hubiera sido en una piedra o algo así. Con la fuerza que el balón se fue, era imposible que regresara de esa forma. Así que muy, muy interesante. Ya esperaremos en su tiempo que regrese Karina de sus vacaciones, que nos explique, pues realmente, qué otras experiencias tuvo allá en ese rancho en Oaxaca. Gracias, Susu, qué linda. Muchísimas gracias. Yo también los extrañaba, dice Diana. Yo sí una vez vi uno correr. Fue la única vez, pero una vez ya les conté. Ay, muy bien, Danita. Bueno, recuerden que a veces nosotros, con el afán de tratar de platicar nuestras experiencias y pues captar la atención de la gente que nos ve por primera vez, somos repetitivos en cuanto a las historias, pero no lo hacemos con el afán de que, bueno, es que ya no tenemos otras y son las únicas que platicamos, no. Lo hacemos con el afán de compartir. A veces nos olvidamos, inclusive de tantas historias que cuenta que nos olvidamos. Entonces, aunque ya lo habías contado, yo no recordaba, pero qué padre. O sea, bueno, padre lo dice uno ahorita, ¿verdad? Pero cuando uno sufre el evento, pues sí, a veces es muy estresante, es normalmente a la gente nos da muchísimo miedo. Obviamente en el caso de Toño, que es otro rollo, porque Toño lleva muchísimos años de experiencia en este medio del fenómeno paranormal. Y también él desde chiquito era bien valiente, ¿no? Él nos ha platicado muchas, muchas sus experiencias durante su vida y nos ha dejado ver que desde chavito era muy de aventarse en lugar de echarse para correr, era para adelante, ¿no? Para ver, era más su interés y su curiosidad por saber qué era lo que estaba pasando que su miedo. Yo en general les puedo decir que estas últimas veces que han pasado cosas, la realidad es que he tratado de ser más, de enfrentarme más a qué es lo que está pasando y dejar a un lado mi miedo, porque sí quiero saber qué es lo que pasa en esta casa, por qué de repente pareciera que hay algunas actividades agresivas, ¿no? Como mi corona navideña que voló. Para mí fue tan agresivo ver mis mis esferas de Harry Potter rotas. Eso sí me dolió porque me costó mucho trabajo conseguirlas y sí estaba yo toda frustrada y triste porque dije, oye, ok, que se caiga está bien, pero que no rompa mis esferas porque se meten con mis plantas. Y mucho el de tocar. Ahora se ha vuelto muy común y me da mucho gusto de una forma u otra que Neil haya sido testigo anoche, casi súper real, de lo que pasa cuando él no está aquí. Que el que toquen las ventanas o la puerta directamente y que no haya nadie, porque así puede entender cuál es mi preocupación cuando a las 5 o 6 de la mañana que él se va, no tendría sentido que alguien tocara la puerta, ¿no? O no tendría sentido que estas cosas pasen, pero pasan y me da mucho gusto que le haya pasado cuando él está aquí, porque entonces él ya puede estar, sé que me cree, pero cuando uno platica estas cosas a gente que nunca le pasa nada, pues es como entiendo la posición de la otra persona, ¿no? Así de te escucha y todo
y obviamente te cree porque te quiere, ¿no? Y dice, bueno, sí, pero, ¿no? Es como cuando me dicen, ¿cómo estás? Y les digo, ay, pues todavía me duele la herida. Y le enseño las heridas a Nili y me dice, no, todo va muy bien, no te preocupes, tú no sufras, vas a estar bien. Ah, no, sí, sí voy a estar bien, pero el proceso de que tu herida sane al 100% y luego se convierta en una cicatriz pequeñita y te da comezón y te duele y se le cae la costrita y luego o sea, todo ese proceso duele, joven. Entonces sí, tengo la firme certeza y obviamente espero que estas cicatrices sean, ahora sí que sanen perfecto, pero en el proceso hay dolor, hay irritación, hay molestia, incomodidad, todavía hay gas en el cuerpo que te da dolor de espaldas. Pero quien no ha pasado, bendito Dios, porque él es muy sano y no ha pasado por una situación así, te escucha, te cree, pero no lo entiende. ¿Me entiende? Igual pasa con los fenómenos paranormales, ¿no? La gente que cree en esto, inclusive los que creen, muchas veces te escuchan, pero no lo entienden porque pues no han tenido la experiencia, ¿no? O no han querido creer lo que han visto o han escuchado, porque recuerden que también habemos gente que tratamos de darle sentido a todo, ¿no? A pesar de que a veces no hay un sentido lógico a las cosas que están pasando. Yo traté de pensar por qué se había caído, si la humedad o lo que sea había hecho que esta cosa se despegara. Puede ser, ¿verdad? También puede ser que efectivamente se haya despegado con el peso, el calor que genera el calentador general de la casa, y que luego haya caído en un ángulo que hizo que volara lo suficientemente fuerte y lejos, y que en el paso pues obviamente las esferitas se rompieran. O sea, sí trata uno de pensar así, pero después de que analizas y saber, pero híjole, ¿por qué? Pues también hay un espacio para la posibilidad de que se dé algo, porque no es la primera vez que en esta casa pues hay ciertas cosas que no se les encuentra explicación. Pero bueno, así las cosas y los casos. Dice, sí, sí duelen, dice Maribella, saludos, cuídate mucho. Gracias, Guadalupe Meneses, muchísimas, muchísimas gracias. Oigan, pues ya son las 12 de la noche, yo no sé cómo están, alguna gente ya entró a trabajar o entran a trabajar hasta el lunes. No, ojalá, ¿verdad? Ojalá tuviéramos esa en México, que nos dijeran, bueno, nos vemos hasta el lunes, ¿verdad? Pero yo sé que mucha gente entró a trabajar desde ayer, 2 de enero, y ya empezaron su vida normal después de las fiestas de Navidad, aunque como todos se deja el árbol, bueno, mucha gente lo deja hasta febrero, ¿verdad? Después de los tamales. Yo aquí la verdad es que voy a quitar mi árbol el domingo, y lo estoy quitando tarde, porque para el año pasado, antepasado, para el día de hoy creo que ya lo había quitado. Pero, ay, me gusta tanto y está tan bonito que esta vez lo voy a dejar hasta el domingo. Entonces, pero ustedes, ¿hasta cuándo dejan sus árboles? Ya están trabajando normal. Yo sé que mañana todavía es día de trabajo, inclusive sábados para algunos. Así que yo espero que tengan una linda noche. Los que ya tienen que retirarse a descansar, que tengan buen viernes. Ay, está lloviendo bien, bien fuerte. Se escuchan las ventanas. Buen viernes y un excelente fin de semana. A los que les llegan los reyes, pues también que les llegue algo que... A mí los reyes siempre me llegaba ropa. Algo útil. Calcetines, ya saben, los choninos cuando uno es niño. Entonces no los esperábamos así con gran alegría, la verdad, porque pues ya sabíamos, ropa. Pero si les va a llegar, hay dulces.
Dice, yo ya bien negreada, ay, Dianita. Dice, se deja hasta el Día de Reyes, dice Gaby. Pues hay gente que todavía el año pasado, ahora sí que el año pasado, no me acuerdo quién de mis contactos, de verdad, era marzo y tenía ahí el mendigo árbol. Y yo le dije, ya, bueno, una cosa es amar la Navidad y otra cosa de verdad es que nos da flojera, yo creo, sí, cuesta trabajo volver a sacar, agarrar y volver a poner todo en su lugar, pero bueno, la verdad es que yo este año disfruté mis decoraciones como no tienen ustedes una idea. Amé mi árbol, me lo chulearon muchísimo, y disfruté, a pesar de que pues anduvimos ahí en recuperación, la verdad es que disfruté mucho mi casa porque pues no había forma de salir, ¿verdad? Más que estar aquí, así que yo gocé mucho mis decoraciones este año. Dice Lupita, a mí se me abrió una herida después de que me quitaron los puntos. Es horrible. Me quitaron la vesícula hace algunos años. Pues de eso me operaron, Lupita. De eso me operaron, pero ya medio entendí que las incisiones que me hicieron a mí, las cosieron por dentro y luego me pusieron resistol, así literal, un resistol quirúrgico. Y entonces ya no necesité de puntos exteriores. Entonces, hagan de cuenta que agarraron el cola loca, así esa viscosidad y esa como cuando se ponen, se les pega el cola loca en las manos o se ponen con intención cola loca en las manos. Así tenía yo las cuatro heridas, llenas de pegamento, inclusive estaba duro, lo tocaba así, era una roca ahí, que obviamente con los días se ha ido cayendo. Pero eso aparentemente permite que tu cicatriz sea un poquito menos visible, ¿no? Aunque yo tengo cicatrización queloide, que significa que mis cicatrices no son tan bonitas, no quedan tan padres, siempre se ven así como feas. Entonces, en mi condición de diabética y con cicatriz queloide, pues yo no sé cómo me van a quedar, ¿verdad? Ahorita todavía están inflamadas las reviso y todo, y sí siento como una bolita, pero sí he tratado de cuidarme. Lo que sí el doctor me dijo, con este pegamento pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si se abre, pues tiene que venir a que la peguen otra vez. Pero afortunadamente me he portado muy bien y no he dejado, no he cargado absolutamente nada pesado. Y el pegamento como tal, la costra de pegamento como tal, ya se cayó en las cuatro heridas, pero están prácticamente cerradas. Hay una que es donde me di cuenta que sí hay este hilo también quirúrgico que está ahí, que es una de las incisiones más chiquitas, pero fíjense, siendo la más chiquita ha sido una de las más dolorosas. De hecho, ayer me la revisó una enfermera y está un poquito más roja de lo que debería de estar y me dijo, bueno, ponle cuidado los próximos 3 días. Si sigue igual de rojita y con el mismo dolor, vas a tener que ir a ver al doctor porque a lo mejor el hilo o el plástico quirúrgico que te pusieron no lo está absorbiendo bien tu piel, entonces te lo van a tener que quitar en el hospital. Yo espero que no. Yo el lunes espero que mi cicatriz esté mejor porque no quiero ir al hospital y no quiero que me vayan a andar ahí manipulando porque sigue muy sensible y muy dolorosa. Así que no. Ánimo, entonces. No lo quites, está re bonito. Dice Irma, yo trabajé hasta el 25, pero no me quejo, me fue bien. Muy bien, Irmita. Ahora Tenorio, muchos lo quitan hasta el día 2 de febrero. Dice Paquito, aquí solo hace mucho frío, Mari. Dice Abby, el 2 y 3 de febrero, día de la Candelaria. Dice Greg, a mí no me gusta que en Estados Unidos empiezan a tirar los árboles navideños desde el 25 de diciembre y mi costumbre es quitarlo el febrero 2. Fíjate que aquí, Greg, se ha puesto, yo me imagino que se ha puesto de moda en todo el mundo, pero aquí, por ejemplo, tú compras tu arbolito natural, ¿no? Y te lo dan con una base y todo el rollo y te dan instrucciones para cuidarlo y todo. Cuando ya no lo vas a, cuando ya dejas de ocuparlo, llamas a la misma compañía donde lo compraste y vienen a recogerlo y lo vuelven a plantar.
Entonces la base es como una maceta, entonces te sirve por el periodo y luego van y lo vuelven a plantar y eso me gustó muchísimo. Me gustó mucho porque pues finalmente es como si rentaras un árbol para la que hay gente que le gustan los árboles naturales, y pues se me hizo una idea bastante bastante padre, ¿no? El poder rentar tu arbolito por una cantidad de dinero y luego cuando ya no necesitas aventarlo y nada, simplemente la empresa viene, lo recoge y lo vuelve a plantar en el en la zona donde los tienen, lo cual me parece una excelente idea. Dice a mí, ya me llegaron mis reyes, ya vi, Paquito, hartas felicidades. Cuando vaya por allá, ahí vamos a andar, ¿verdad? Dice Susu, yo soy un Grinch, no puse árbol y solo descansamos el 25 y el primero. Ay, Susu, a mí me pasó alguna vez, ¿eh? Alguna vez fui Grinch en la Navidad, pero este año me sobrepasé. Este año dije, me vale y vamos con todo y todo el año estuve comprando y buscando porque este año toda mi decoración fue de Harry Potter, entonces la verdad es que me la pasé buscando ofertas, comprando lo más barato, obviamente, para que no fuera así como pues yo sé, ya saben que yo soy cazadora de ofertas, entonces la verdad es que modestia aparte, me quedó bien chulo, bien bonito. Hasta hubo una persona que me dijo, ay, no, debería de venir el periódico local para ver tu decoración, porque te quedó muy padre. Y luego pudimos encontrar el sombrero seleccionador a muy buen precio y lo pudimos obtener. Entonces ya tenemos ahí el sombrero y luego encontramos así cositas que ahorita después del 25. Del 26 más bien, se bajaron al 50, 70%. Entonces era el momento de incrementar nuestra colección de Harry Potter. Pero muy bien, muy contenta. Y yo sí lo voy a quitar hasta el domingo, nada más por el gusto. Dice, Ivy, es la fecha en que se levanta el niño. Dice Paquito, yo un año dejé casi todo lo de Navidad, casi 6 meses por flojera. Dice Guadalupe, da flojera quitarlo así, dice Paquito, pero esta fecha solo se quitó, se me cayó y pues mejor lo quité, solito se cayó. Ah, sí, a mí también me pasó un día. Así, de la nada se le rompió una patita y se rompió el árbol y se rompieron todas las decoraciones. Dije, ay, mira qué forma tan fácil de quitar todo lo de Navidad. Da flojera quitar el árbol, por eso no lo puse, dice Dianita. Corona Mopa, feliz año, Mari, muchas gracias, dice Ara Tenorio. El Grinch le dice a Dianita, dice Yesenia, a mí también me histeria eso cuando me operaron de una hernia y según que se tiene que cuidar más de un año y mínimo 6 para que no se abran. Órale, Yesenia, no, hombre, no, yo no, yo espero, apenas llevo 2 semanas y media, dice Ara Tenorio, me fui de viaje y no tuve tiempo. Grinch, los de mi casa, que como yo no lo puse, ellos tampoco. Eso sí. Ay, sí es cierto que Dianita andaba por allá por los distritos federales en un concierto. Dice Gaby, también te puede hacer alergia al hilo. Pues sí. Dice Luz, padecemos del mismo mal. Yo también cicatriz oqueloide. Gracias a Dios la herida no me duele tanto, a pesar de que son alrededor de 20 puntos. Pero sí me duele todo lo que movieron adentro. Ay, Luz, te mando un fuerte abrazo. Ahora que sé que duele bien gacho, pues ánimo. Dice Paquito a Diana, sí que ni te dio tiempo de visitarme aquí en Chilangolandia. Dice Caro, toma mucha agua natural, evita refrescos, jugos y cosas dulces para que tu cicatrización sea buena. Gracias, Caro. Sí, he estado evitando muchísimas cosas, ¿eh? Me he estado portando bien. Dice Aradiana Romero, qué comodines. Contestándole a Dianis. Dice Francisco Javier, te invité a almorzar y me sordeaste. Y bueno, ya empezaron los reclamos. Y toma té de jengibre. Ok, Caro, sí tengo té de jengibre, lo voy a tomar y me gusta muchísimo. También me dijeron peppermint. Y también está bien delicioso y ese sí me lo dijeron en el médico.
té de peppermint y he estado tomando todos los días ese té y me encanta, está delicioso. Dice, claro que no, 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 vi el comentario cuando me dijiste. Dice, te iba a invitar una semita poblana con harto queso y aguacate. Ay, hubiera estado padre que se conocieran, chicos. A ver, aquí hay relatos. Ivette, qué lindo. Vamos a ver qué nos cuenta Ivetcita. Dice, hola Mari, te quiero contar algo que le pasó a mi sobrina. Ella tiene 9 años. Hace tiempo se mudaron a una casa muy grande y cuando llegaron ahí los vecinos le dijeron a mi hermana que no iban a durar en esa casa porque se aparecía una niña. Después de un mes, mi hermana veía que mi sobrina jugaba mucho sola en su cuarto. Cuando mi hermana le preguntaba, ella le decía que jugaba con una niña y que la niña le decía que le daba permiso de vivir ahí. Después de 2 años le pidieron la casa, pero aquí lo malo es que mi sobrina llora mucho porque dice que ve gente muerta. Incluso le dijo a mi cuñado que vio a su mamá y a su papá. Mi cuñado se quedó paralizado porque se los describió a la perfección, pero mi hermana no sabe cómo ayudarla, porque mi sobrina le dice que si la lleva con un señor de los que curan a los locos, ya te imaginarás el susto de mi hermana y de su esposo. Ese es mi relato. Ay, Ivette, muy interesante tu relato. 9 añitos. Ay, se me erizó la piel. Se me erizó la piel porque siempre hay que tener mucho, estar muy al pendiente de lo que los niños dicen y hacen, porque nosotros a veces los adultos pensamos que están jugando con los niñitos imaginarios y, ay, se les va a pasar o, ay, no, son amiguitos, son angelitos, pero siempre hay que tener mucha atención si los niños van y le dicen, oye, estoy jugando con mi amiguita. Pónganle atención, o sea, pregúntenle así como si no pasara nada. Siempre se los hemos dicho. Recuerden que este no es el primer relato que recibimos sobre niños jugando con otros niños o seres que aparentan niños y que nos han platicado y que les hemos dicho, lamentablemente la gente que nos ha platicado de repente ya no regresa y no hemos sabido qué ha pasado al final. Pero recuerdo hace mucho, mucho tiempo de alguien que nos platicó y le decíamos, mira, así como si nada, te pones a platicar con la niña, ponte a platicar, a jugar, y de entre plática y juego le vas preguntando cómo es su amiguita, cómo ve a esa niña, y ve tomando nota. Y hasta ahí nos quedamos con esa historia porque no volvimos a saber de esta chica, o no me acuerdo si es de los disidentes, de los que finalmente abandonaron el barco, de las primeras gentes que pensaron que podían hacer una página sin a consecuencia de esta. Entonces, ella era una de esas chicas que decidió irse a apoyar a otra página y ya no supimos más. Ya no supimos más de si había habido posibilidades de que le platicara a su hija, pues quién era o qué era lo que ella veía. Entonces, bueno, en este caso de Ivette me llama mucho la atención y sí me eriza la piel de que primero que efectivamente los vecinos ya le habían platicado, segundo que la niña sí jugaba con alguien y que la niña le había autorizado vivir ahí y después que haya desarrollado este sentido, porque yo digo que se desarrolla o que de repente les aparece, no todos tenemos este sentido desarrollado, afortunadamente, porque yo no sabría qué hacer si yo pudiera ver este tipo de situaciones, y qué hacer. Realmente te soy honesta, y ve, yo no, en este momento yo no tengo una respuesta para decirte qué hacer para que tu hermana pueda ayudar a tu sobrinita, porque como dices que llora mucho, está padeciendo la situación. Pero a ver si Toño, yo creo que Toño no está ahorita, pero ojalá vea la repetición, o si no, yo luego platico con él y le paso tu mensaje para que si mañana él tiene autopsia o en cualquier punto que él en Tony López abra algún en vivo o algún audio, pueda comentar qué pudiera ser, qué sería de qué forma
dentro de lo que llamamos el mundo paranormal, pudieran ayudar a tu sobrinita sin dejar huella o empeorar la situación. Así que yo te agradezco muchísimo que nos hayas mandado tu relato y con algo tan, tan personal de la familia, y ojalá, ojalá pronto se pueda encontrar una solución para tu sobrinita, porque la que más lo está sufriendo es ella. Entonces vamos a ver aquí, a ver quién me está mandando. ¿Quién? Se me hace que ha de ser Caro. No sé quién me manda. Siempre me manda mensaje, pero nunca me manda quién es. Pero ahorita que lo lea, que me diga si es Caro o es alguien más. Dice: hola a todos, hace una semana estuve en la casa de mi mamá, pero muy pocas veces subo al cuarto de mi hermano, quien falleció el 4 de febrero, se me hace que es Caro, quien falleció el 4 de febrero del 2017. Fui a revisar su cajón porque le pregunté a mi mamá por una colección de discos que él tenía y mi mamá me dijo que ahí estaba. Le dije a mi esposo que me acompañara, pero no me hizo caso. Entonces me subí sola y me paré enfrente de la puerta, pero iba contestando un mensaje, y cuando levanto la cabeza para abrir la puerta, esta se abrió sola. Es una puerta que es muy dura, así que no se pudo abrir sola. De hecho, hasta para hay que empujarla, se batalla. Entonces se abrió. Pasé y me senté en su cama y empecé a revisar sus cajones donde tenía él todas sus cosas, como libros, y de hecho libros que aún tienen los separadores en las páginas que él los dejó. Y empiezo a sacar los discos y en eso saco los libros, los pongo uno arriba del otro y se cae uno, pero como si alguien lo hubiese aventado. No hice caso, empecé a husmear más entre sus cosas y atrás de mí estaba su closet. Y se empiezan a caer unas gorras, unas playeras. Seguí sin hacer caso revisando y se cae su guitarra que estaba recargada en la pared, y se volvieron a caer las mismas gorras que yo ya había levantado, y el cajón que había dejado abierto se empezó a entrecerrar lento. Fue cuando decidí a hablarle y le dije: Andrés, soy yo, cálmate, solo quiero tomar unas cosas tuyas porque las necesito. Le empecé a platicar como si estuviera ahí conmigo. Fue una sensación muy extraña pero bonita. O sea, no me dio miedo, al contrario. Y ya empecé a ver cada una de sus cosas y a platicarle, y empezó a sentirse con calma, porque antes de eso estaba muy tenso para mí el ambiente. Total, le dije más cosas y tomé lo que necesitaba de él, y cuando ya me estaba saliendo del cuarto sentí aire en mi cuello como si alguien me hubiese soplado, pero me sentí bien. Ay, Caro, estoy leyendo tu relato y estoy toda erizada. ¡Qué susto! No. Ya estoy viendo cosas aquí en mi casa, nada más del susto y la imaginación. Porque como no traigo lentes, obviamente, pues veo cosas que no. Qué interesante relato. No sé cómo tuviste el valor de verdad para estar ahí viendo todo lo que pasaba, pero también me gustó mucho tu actitud, el decirle: mira, necesito esto y me está pasando por estas razones. Y me parece que si efectivamente al tomarlo en cuenta, al decirle por qué estabas ahí y por qué estabas tomando sus cosas, yo creo que él se sintió, o su espíritu, si es que estaba ahí, se sintió tranquilo, ¿no? Muchas veces decimos, ¿verdad?, que las personas que se van de forma repentina, de repente no entienden dónde están o qué está pasando, ¿no? Entonces, para ellos es: ¿por qué te metes con mis cosas? ¿Por qué agarras mis cosas? ¿No? Y finalmente el que él te de una forma o de otra hiciera el esfuerzo, sabemos y creemos, al menos a través de todo lo que hemos platicado durante estos años y todas las experiencias que nos ha contado Toño y todas las experiencias que nos ha contado mucha gente, sabemos que estas energías requieren de un gran esfuerzo para inclusive apenitas mover una cosa. Entonces el hecho de que tu hermano haya tenido esta energía suficiente para darse a notar debe ser muy importante, y qué bueno que platicaste con él en la forma natural que lo hiciste, y finalmente la respuesta que obtuviste fue que todo se calmó y que cuando tú te
te fuiste, bueno, sentiste este aire en tu nuca como, pues como una respuesta de ok, ¿no? Todo está bien. Te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros. Muy interesante y no sé si estoy muy sensible, pero ay, me ericé toda. Como les digo, ya uno empieza a ver cosas. Aunque ya está amaneciendo, ya se ve un poquitito. Claro, pues finalmente yo estoy aquí a oscuras, sin velas, sin nada, y obviamente uno empieza a ver a los árboles, les empieza a ver brazos y ojos y todo. Dice, qué rico las demás, dice, las semitas, dice Corona. Dice Gaby, si escuchen la niña y créanle y que no tenga miedo, es un don que se le dio a la niña, solo tienen que orientarla y no meterle miedo. Ah, ya ves, Caro, sí sabía que eras tú. Dice Ivette, cuando se ponen a jugar con ella y Mateo le dice a Mateo que si juntan a los demás niños y Mateo le dice que no porque no los ve. Ay, Dios. Dice Ivy, es un don, pero debe manejarse con cuidado. Antes hay que ver si realmente los ve o si es producto de la imaginación. Dice Ivette, no creo que sea la imaginación porque los describe tal y como eran. Dice Beatriz, muy feliz año, muchas bendiciones, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Betty Orozco. Gracias igualmente para ti. Dice Ivette, te paso el número de alguien que también mira a los muertos para que oriente a la niña si gustas. Dice, bueno. Ahí ya saben. Nada más, en el caso, y Gaby lo sabe, y Beth lo sabe, porque son gente que nos viene acompañando de muchos, muchos años atrás. Solo tengan mucho cuidado con la información que dan. Aquí Gaby está diciendo que le va a pasar el teléfono a Beth. Solo yo digo, Gaby, con mucho cuidado. No lo digo por ti ni por faltarte al respeto ni nada. Lo digo a ti, a Ivette y a todos, siempre lo hemos dicho, que tengan mucho cuidado con las recomendaciones. Yo no dudo que tú tengas, si tú estás recomendando a alguien, es porque le tienes confianza. Solo tengan mucho cuidado, cuiden su dinero, cuiden su estabilidad emocional, no permitan que nadie les inquiete con cosas. Si sienten que no es, o sea, está bien ir, si Beth quiere hablarle a esta persona y consultar, está bien, solo cuídense. Lo decimos, lo decimos, no importa si hubiera sido Gaby o no hubiera sido Beth, lo hemos dicho siempre en general. Aquí en esta página, ustedes saben que nosotros no recomendamos absolutamente a nadie para nada. Para nada, precisamente porque no queremos tener ninguna responsabilidad en cuanto a ninguna acción. Cuando damos un consejo, cuando damos pequeños detallitos, en el caso mío, muy poco, yo aconsejo absolutamente nada, pero en el caso de Toño, que él sabe muchísimo más que yo en cuanto a muchas cosas, yo soy muy ignorante. Aún en el tema paranormal, a pesar de muchos años de experiencia, siempre hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hablando ahorita de operaciones, de cicatrices, de toda esta situación cuando uno se ve forzado a tener una cirugía, como les decía yo hace ratito, es la misma cirugía, el mismo procedimiento, los mismos medicamentos, pero los cuerpos son distintos, reaccionan diferente, reaccionamos diferente, cada cuerpo reacciona diferente a un medicamento, cada cuerpo va a reaccionar distinto a la manipulación de tu cuerpo, a que te inserten, por ejemplo, en el caso, y es la única experiencia que tengo, en mi cirugía, no sé si en las cirugías en general que interviene el estómago, me tuvieron que meter un gas que dicen que es para precisamente que haya suficiente espacio para manipular los tubos que te insertan. Y es un gas, ay, perdón, perdón, perdón. Y es un gas muy incómodo, porque este gas empieza a subir
obviamente, días después, y te empieza a afectar, lo primero que te dicen es, vas a sufrir mucho dolor de espalda, se sube a los hombros, entonces hay dolor de hombros, dolor de cuello, entonces es el gas. Entonces, efectivamente, a mí no me dolió, no, yo no tengo dolor de hombros, porque ya lo tengo, es algo que ya tenía, pero sí efectivamente hay un punto que el dolor de espalda es tan fuerte que pareciera, no es que sea real, pareciera que ni siquiera puedes respirar. Obviamente sí puedes, pero la sensación es como que pareciera que no puedes. Entonces, efectivamente te dan, te dicen, aquí no te dan una lista como tal de alimentos que puedes y no puedes comer. Ni siquiera te dan grupos ni te dicen, oiga esto, o no tome leche, o no tome verduras verdes, o una cosa así. No, es sentido común. Nada más me dijeron, puede usted comer lo que sea, procure que no sea frito, procure comer menos grasas, procure comer lo más sano posible, frutas, Entonces, la verdad es que estas 2 semanas y medio ha sido acierto error en respecto a que, por ejemplo, dije, ay, me voy a tomar un cereal los primeros días, fatal. Ahora ya tolero la leche, pero hace una semana se me ocurrió tomar un vasito así de leche, mortal. Y entonces, esto que estoy diciendo, volvemos al caso de recomendaciones. En este caso, dice Gaby, sí, entiendo y le agradezco que ella me entienda a mí el por qué el decir, por favor tengan mucho cuidado, porque este mundo paranormal, sobrenatural, está lleno de gente intentando obtener un beneficio en base a los sentimientos, a las experiencias y a la necesidad de ayuda de la gente. Entonces, no es Gaby como tal en este momento, ni es Ivette como tal, por quien yo digo tengan mucho cuidado. Es en general. Siempre les hemos dicho, tengan cuidado si van a ir a consultar a una bruja. Tengan mucho cuidado porque estos brujos, esta gente que trabaja con pócimas o con ondas así, que mis respetos, yo nunca me meto con eso. El té de querer, que es, te dan una bolsita y dicen, este té de querer, tómeselo todos los días en la mañana y su esposo va a estar enamoradísimo de usted. Tú no sabes lo que trae ese té y que a lo mejor a una persona que se lo tomó, pues no le hizo ni bien ni mal. X, a lo mejor a otra persona, recuerden que los tés a veces son muy, te lastiman un poco el estómago, tienden a ser así como después de tomar mucho té, que fue lo que me pasó con el mate de Eddie Blanc, que por cierto no anda por aquí, y le mando un saludo. Me cayeron muy mal un té muy pesado para quien no está acostumbrada como yo a tomar ese tipo de té. El mate que utilizan para su té los argentinos es un té muy fuerte. Y ese día yo me aloqué y entonces me tomé como 2 litros de mate y me estaba yo muriendo después, precisamente por la vesícula. Entonces hay que tener mucho cuidado y es por eso que no recomendamos nosotros absolutamente nada, porque no sabemos cómo reaccione tu cuerpo o cómo reacciones ante una situación como tal, ¿no? Tómate este té de boldo con 3 aspirinas y a mí me cayó muy bien, bueno, a ti, pero no sabemos si al resto de las personas les va a caer bien. Entonces, sí, tu deseo es consultarlo y hazlo, pero con precauciones, siempre con la cabeza fría, con tus precauciones. Como siempre les decimos, duden de nosotros, duden de todo lo que decimos en Efectos sin Causa. Con mayor razón les decimos que tengan, que pregunten todo y que se sientan seguros. Y donde ustedes se sientan bien, ese es el lugar correcto, ¿verdad? Y esa es la ayuda correcta. Pero no lo digo con ninguna mala intención, Gaby, y yo sé que tu intención es ayudar. Dice, sí, Mari, gracias y
Y Missy se trata de niños, dice Ara. Y ya fueron con un psicólogo para que hable con la niña, pueden descartar otra cosa. Hola Lili Gallegos, ¿cómo estás? Igualmente, un gusto saber de ti. Dice Gabe, sí, pero eso no es fácil darle información así porque sí. Dice, sí, de hecho en la escuela donde está hay uno. Dice, más no sé lo que diga mi hermana. Dice Ara, en mi opinión, yo esperaría las recomendaciones que dio el psicólogo y si es que no hay mejoría y qué estudios le mandé a hacer. Dice Gaby, sí, yo también estoy de acuerdo que hay muchos charlatanes. Dice Diana, Tony, quiero mi reembolso de amansaguapos, ¿ok? Sí, entonces tengan mucho cuidado, o sea, es algo general. Y lo decimos siempre con mucho cariño y con mucho respeto, porque no queremos, primero, que sean engañados, no queremos que regalen su dinero, no queremos contribuir o que contribuyan a sacar beneficio la gente en base al dolor y la necesidad de otras personas. Creo que sí hay gente que trabaja con las hierbas, estos hierberos que yo creo que en algunos lugares todavía hay muchos, pero en muchos otros se ha perdido esto de las hierbas. Hay gente que nuestra gente ya de hace de muchos años atrás y otras generaciones que sabía perfectamente cómo ocupar las hierbas, ¿no? Que sabía que un té de tila servía para esto, un té de boldo, un té de manzanilla, todas estas hierbas que efectivamente sabemos que funcionan. Sí. Lo que hay que tener cuidado es cuando alguien te da una selección de hierbas que vienen en una bolsita que no tienes ni idea qué son y te dicen, tome o dele esto al marido 3 veces a la semana para que deje de pensar en otras personas y solo piense en usted. Eso es lo que hay que tener cuidado porque no sabemos. Inclusive el pachuli y todas esas hierbas que aparentemente tienen una magia para hacer ciertos trabajos, finalmente en cantidades excesivas son mortales. Entonces solo tengan mucho cuidado, se los decimos de verdad con la única intención de que no les pase absolutamente nada. Yo, mis respetos para toda la gente que es bruja, que vive de eso. Yo no estoy, desconozco, soy muy ignorante del tema. Yo he tenido malas experiencias en mi familia con esto de los brujos, las hermanitas, los santeros, y es por eso que yo digo no a todo eso y jamás en mi espacio de Noche de Relatos vamos a hablar como tema principal de brujería. Jamás, porque no me gusta, porque han intentado en algún momento de mi vida hacer brujería con o hacerme brujería y bendito o bendita energía, bendito Dios o como le quieran llamar, pues yo fue más fuerte el no creer y el no permitir que eso pasara y malas experiencias, ¿no? Al punto de que mi abuela perdió la vida por una situación así. Entonces uno habla como le va en la feria, ¿no? Entonces yo hablo por mi experiencia propia, ustedes escúchenme. Y si no les funciona ni están de acuerdo con lo que yo digo, simplemente agarren mis comentarios y tírenlos a la basura, pero cuídense. Y como yo siempre digo, lo que en donde tú te sientas bien, con lo que tú te sientas bien, eso es lo correcto para ti. No importa si los demás decimos que no. Finalmente, cada persona es individual y cada persona va a sentir y a experimentar las cosas distinto, aunque sea un general. A todo mundo nos han, por decir algo, a una gran cantidad de personas nos han operado de la vesícula, efectivamente, pero todas hemos tenido tal vez en general los mismos síntomas, pero algunos han sanado más rápido, otros no, algunos el medicamento ha sido distinto, otros no, algunos les pusieron grapas, a otros les pusieron, les cosieron, a mí me pegaron, o sea, diferente, el punto general es el mismo, pero todos hemos tenido la experiencia, la hemos vivido distinta. Yo les puedo decir que gracias a Dios a mí cuando me dijeron piensa en algo bonito y me pusieron la mascarita, no volví a saber de mí hasta que me despertó el doctor y me dijo, oiga,
estuvimos complicados, estuvimos más horas, pero todo salió bien, no se preocupe, la vamos a dejar aquí toda la noche porque la presión, su presión está sumamente baja por todos los medicamentos. Entonces, si la dejamos ir ahorita, puede que se desmaye en su casa, entonces tendríamos que mandar una ambulancia o tendrían que traerla ahí toda aguada al hospital. Entonces, la vamos a dejar toda la noche en observación y cuando se regularice su presión, le damos su patín para su casa. Entonces, como les digo, todos tenemos un punto en común, pero con diferentes experiencias. Y para eso se aplica, yo creo que para todo en la vida. Por eso les digo que hablar de brujería, de santería, de todos esos rollos, que en primera no tengo los conocimientos necesarios, y sí, me declaro totalmente ignorante del tema, no lo voy a tocar, no me gusta, malas experiencias. Entonces, cuídense, por favor, cuídense. Supongo que sí hay gente que sabe de hierbas y de todo esto, pero cuídense, porque primero está su salud y además su salud mental, así que mucho, mucho cuidado. Dice Gaby, sí, cuidado con los que le den a tomar o comer. Así es. Elizabeth Díaz, Mari, qué gusto. Una disculpa, no he podido conectarme. Me da mucho gusto verte bien. Te deseo lo mejor para este 2020. Ay, gracias, Elizabeth. Qué lindos a todos los que se conectan y nos saludan. Muchísimas, muchísimas gracias. Bendiciones, buena vibra, energía, karma, todo de la forma en que ustedes lo reciban con mucho cariño, todo positivo. En el Dios o como le llamen a lo que ustedes creen con mucho, mucho cariño. Dice, ahora es verdad, los yerberos, pero les llevaba años saber para qué son. Así es, dice Diana Romero. A mi abuelo una vez le dieron el mentado hongo michoacano. Ándale, ya le estaba dando una cirrosis por andar de confiando a esas gentes. Imagínate, miren, hablando del rey de Roma y nuestro querido locutor Eddie Blank de La Plata Argentina se asoma. Dice Elizabeth, una vez me dijeron que me habían dado algo de comer para embrujarme y me dieron un sobre de disque almendra y me puse súper mal, diarrea y vómito por 24 horas, me estaba muriendo, qué horror. Ay, Elizabeth, pues hay que tener mucho cuidado. ¿Se acuerdan que Toño algo que dice es que si va a un lugar que no conoce y que no se siente a gusto, aunque le ofrezcan agua, aunque le ofrezcan comida, no lo hace? Y puede la gente pensar que es una tontería o que es una sangronada o ay, qué delicado, qué pesado. Finalmente, por experiencia de Toño, él por eso hace esto. Y lo entiendo perfectamente. Yo no sé, yo no, tal vez no lo haría, pero Toño se ha movido en ambientes donde a lo mejor sí es lo correcto, ¿no? El rechazar estos alimentos. Como ustedes saben, Toño no come alimentos preparados por personas que no conoce, porque él sabe todo ese rollo. Él sí tiene mucha experiencia, mucho conocimiento con respecto a esto de de las brujerías. Y dirán, bueno, pero ¿y qué? ¿Por qué Toño toma esas actividades? Bueno, porque ha vivido en ese mundo o ha convivido con personas así y entonces tiene la experiencia. Creo que hasta una vez le pasó que le dieron algo que le cayó muy mal. Sí, ya recuerdo. Algo que le dieron y le cayó muy mal y él sintió que eso no estaba bien. Dice, hola Marisela, linda noche. Ahora, hola Elibeth. ¿Cómo estás, Elibeth? Ay, mira, es que Blank, tenemos un Eddie Blank también. Dice, cállense, ya llegó Eddie. Diana Romero, ah, no te creas, Eddie. Eddie Blank. Hola, hermanita, buenas noches, bienvenida al ruedo. ¿Qué tal tus vacaciones? Ay, ojalá hubieran sido súper vacaciones, pero bueno, finalmente bien. El despertar de el despertar de la operación ya fue una bendición, porque yo les juro que decía, me voy a morir, o sea, y si me muero. ¿Y qué tal si veo ese túnel? Y no, hombre, yo sí. Ya me di cuenta que a mí me ponen la anestesia y bendito Dios,
No veo, no sueño, no nada. Así pareciera que es un segundo, ¿no? Me duermo y al otro segundo ya desperté y ya hicieron lo que tenían que hacer. Y eso para mí es una bendición porque precisamente unos días antes de que me hicieran la operación, 2 días antes más o menos, salió una noticia aquí en local que precisamente en el hospital donde me iban a hacer la operación. Había habido unos pacientes que iban a demandar al hospital porque sintieron todo lo que pasó en la operación. O sea, sí estaban, su cuerpo estaba dormido, pero no lo suficiente como para, o sea, estaba dormido, pero ellos pudieron sentir cómo los abrían, cómo manipulaban su cuerpo, pero no podían despertar, o sea, tenían la suficiente, anestesia para no poder moverse y no poder decir, oigan, estoy sintiendo cada corte que están haciendo. Entonces iban a demandar al hospital. No, pues ya sabrán cómo estaba yo. 2 días antes de la operación, escuchar que en el hospital donde te van a operar hay pacientes que pudieron sentir absolutamente todo lo que pasó en la operación. Bueno, yo estaba en el susto total. O sea, no quería, ya no quería que me operaran porque dije, ¿qué tal si me pasa a mí? Yo he visto historias en televisión, no sé si son ficticias o hechas en cuanto a realidad, de efectivamente pacientes que los durmieron aparentemente con la suficiente anestesia para que de verdad no supieran nada, pero estaban conscientes, o sea, su mente estaba despierta, entonces pudieron sentir como les cortaban, cómo manipulaban, y eso debe ser una experiencia. Aparte de sentir todo el dolor y no poder moverte para decirles, oigan, pónganme más porque estoy sintiendo todo, debe ser una cosa súper aterradora. Entonces yo estaba, Dios mío, por favor. Yo les dije, por favor, chequen que esté bien dormida, porque acabo de ver en las noticias, no sé qué, y me dijeron, no, no se preocupe, de verdad no va a pasar nada. Al ratito que despierte, o sea, ahorita se va a dormir y en un segundo va a pensar que ya pasó todo y se va a despertar muy bien. No, la verdad es que me atendieron súper bien, las enfermeras son lindísimas, les quiero mandar todo mi cariño y agradecimiento porque me trataron así como si fueran de mi familia, de verdad. Y a pesar de que es que es como el seguro social en México, la única ventaja es que aquí sí me hubieran dejado tener a un familiar sentado junto a mí. Obviamente no se lo pedí eso a Neil, porque imagínense una sillita así chiquita para él hubiera sido súper incómodo, y lo hubiera pasado mal y finalmente no hubiera servido de nada. La verdad es que pasé la noche y cada ratito estaban ahí las enfermeras checándome mis signos vitales, atendiéndome, que si tenía frío, que si quería una frazada, que si esto, que si el otro. Entonces, tener a Neil ahí, la verdad es que hubiera sido egoísta, inclusive de mi parte. Le dije, vete a la casa, descánzate y cuando me den de alta te aviso. Y así, y pudiera ser así como muy, 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 muy poco, ¿cómo les diré? Poco sensitivo, ¿no? De que, ¿cómo te voy a dejar ahí si eres mi esposa? Pues debo de estar junto a ti. Pero de verdad es real. Y aquí es muy común. Habíamos varias personas en diferentes cubículos. Obviamente yo tenía mi cubículo cerrado o abierto si yo quería. Pero había varias personas que tenían diferentes cirugías. Y la mayoría fue así. Despidieron a sus familiares y vete, bye, y cuando me den de alta te aviso y vienes por mí. Entonces, ahora sí que al país o el lugar donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, sí, al principio yo decía, ay, ¿por qué no? Debería de estar aquí cuidándome y al pendiente de mí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tenerlo en una silla ahí sentadito, sufriendo del frío, no se duerme y yo ahí echada bien a gusto, ¿no? Entonces dejé que se fuera como la mayoría de los familiares y al otro día regresó muy tranquilo y más descansado por mí, ¿no? Entonces así se manejan las cosas por acá.
Te mando besitos, Eddie Blank. Los dejo, tengo que trabajar, linda noche para todos. Gracias, Ivette, y ojalá pronto se resuelva. Yo, de todas maneras, si no está el jefe por aquí, le paso tu mensaje a ver si algo puede hacer también o dar su opinión. Dice, no quería faltar a la vuelta del... ¡Ay, la reina del misterio! Me siento así como luchadora mexicana. La reina del misterio. Greg, buenas noches, Mari. Ya me voy a dormir. Saludos a todos. Bendiciones, Greg. Todo va a estar muy bien. Espero saber de ti pronto, por favor. Y si algo sirve pensar y pedirle a Dios por ti y por todos los demás, lo haré con muchísimo gusto. Gaby Martínez, a mí me dieron también algo para embrujarme, envenenarme, y sí me fue muy mal, así que sí desconfíen. Dice Ara, su cuerpo rechazó la anestesia. Dice Di Blanc, feliz 2020 para todos. Qué lindo volverte a ver entre nosotros y en transmisión. Gracias, Eddie. Saludos, Eddie. Dice Mari. Mari, próximamente ya también será así aquí en México, y en el IMSS ya podrá estar un familiar dentro del con el paciente, pero solo serán partos, Mari. Bueno, finalmente sí ayuda, está bien. O sea, en algunos momentos yo creo que cuando una cirugía es muy delicada, te abren y no puedes moverte como tú quisieras o cosas así, a lo mejor sí es necesario que alguien esté, o estás muy delicado, o te tienen con suero, y tienes que mover el suero, y hay mucha gente, como en México pasa, que hay muchos, muchas personas en la misma zona, y pocas enfermeras, a lo mejor sí es bueno que esté alguien junto a ti, pero la verdad es que aquí yo no tenía suero, yo no necesité de que me pusieran suero después de la operación, entonces no estaba conectada a nada. Cada hora y media pasaba la enfermera, te ponía, ya sabes, el aparatito en el dedo, la presión, el corazón, traía yo unos pegotines en el pecho. Entonces, cada vez que venían, le ponían unas pincitas a los pegotines, que me los dejaron ahí permanentes, y ponían las pincitas en esos pegotines y me hacían un electrocardiograma. Entonces, era muy sencillo saber cómo estaba mi corazón. Me dijeron, no se los quite hasta que la den de alta. Tenía canalizado por cualquier cosa. Por ahí me pasaban medicamento para el dolor, que la verdad es que era una maravilla, porque por eso me la pasé yo re bien esa noche, porque no sentía yo dolor de nada. Dije, ay, si así van a ser los siguientes días, qué maravilla, voy a estar como Reinis. No, lo que pasa es que en el hospital sí te inyectan directamente la morfina, pero es ilegal que te manden a tu casa con morfina. Entonces, en tu casa solo puedes tomar una cosa que se llama codeína, que es una pastilla que te genera así como que el mismo efecto de la morfina, pero a mí la codeína me cae muy mal y me acelera el corazón y lo que sea. Bueno, finalmente cuando llegué aquí a la casa los dolores eran mortales y yo dije, bueno, me voy a tomar mis pastillitas porque en el hospital estaba yo súper bien. No, hombre, ni punto de comparación. Ya casi yo me quería regresar. Yo decía yo, ay, ojalá me hubieran dejado otros 2 días, porque era el dolor, nada que ver el dolor que yo sentí aquí en la casa con el que yo sentía allá. Pues claro, allá me estaban inyectando la morfina directo en la vena y yo estaba feliz. Yo decía, bueno, esto no duele nada, así que vengan todas las operaciones que tengan que venir. No, cuando ya estaba aquí en mi casa, que dejó de tener efecto la morfina y que ya nada más me controlaba con paracetamol y ya ya muy 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 en caso muy necesario la codeína, que me la tomo pero me cae como patada de burro. Ahí sí fue cuando dije, ay, conejo, no, regrésenme, por favor, porque ya estaba bien cómoda, ahí me atendía la enfermera y todo, y aquí yo me tengo que parar solita. Entonces sí, sí fue complicado, pero bueno, así la vida y los casos y las cosas. Dice, sí, lo que es bueno para algunos es fatal para otros, así es, Ivy. Dice, por eso hay que tener cuidado cuando toma uno tés y medicamentos, porque puede que las hierbas tengan alguna sustancia que sea contraproducente con los medicamentos, así es. Yesenia dice, yo sí, me tenían con suero y me dejaron 3 días ahí y mi marido sí se quedó conmigo. Muy bien, Yesenia. No, a mí no me pusieron suero y la verdad es que sí, sí, preferí que Neil se fuera a descansar porque no lo necesitaba. Las enfermeras, la verdad, muy lindas, estaban muy al pendiente y para qué cansarlo. Pero qué bueno que tu esposo estuvo ahí. En cierto punto, claro que me hubiera encantado que estuviera ahí el esposo, pero
pero era nada más por sentir la compañía, ¿no? Pero las enfermeras muy lindas iban y se ponían a platicar con uno y qué le doy y les digo que para el siguiente, o sea, pasé la noche y en la noche, en la madrugada, me dieron de cenar sándwiches y tés y todo. Y había un momento que 2, 3 de la mañana iban las enfermeras y despertaban o sea, nos ponían a todos nuestros, para checar signos vitales a todos. ¿Cómo son los ingleses, no? Y era, té para todas y para todos y todos a las 2, 3 de la mañana. Sí, yo quiero un té. Entonces las enfermeras, 2, 3 de la mañana haciendo su té inglés, ¿no? Con leche, con crema, con azúcar. Y yo así de, no, yo no quiero té. O sea, pero la mayoría de la gente, aún a pesar de que estaba en convalecencia de operaciones, su té inglés no lo perdonan. Entonces, me dio mucha curiosidad. Y yo pude, yo empecé a comer sólidos, ya en la noche. O sea, me dieron un sándwich de atún, así tal cual, para que vean qué diferente es la... lo que te dan en México. Yo sé que no me hubieran dicho pura dieta blanda, gelatinas, tés, nada que sea como podría ser que te genere ácidos, ¿no? Y acá, no, hombre, al otro día me dieron pan tostado con mantequilla, té, fruta, igual me ofrecieron cereal, pero les dije que no, dije, se me hace que la leche no me va a caer bien. Entonces, preferí nada más el pan tostado con mantequilla, té, o sea, lo que quisieras. Me dieron un yogur, me comí el yogur, o sea, una cosa así como, usted puede comer normal, nada más evite grasas en estos primeros días y luego ya. Y como les decía la gente que me habló al siguiente día, les decía, en México te hubieran prohibido absolutamente todo. O sea, hubiera sido una dieta de líquidos por lo menos unos 3-4 días y luego empezar como con dieta blanda y luego ya más o menos irte adaptando, ¿no? Aquí ha sido, como les digo, error, acierto, ¿no? Ah, sí, quiero un cereal. Y si te cae mal, córrele al baño, ¿no? O, ah, sí, un pedacito de esto, un pedacito del otro, y ya sabes que te cayó mal porque te está doliendo el estómago. Entonces, bueno, esto no. Entonces, cositas así, pero bueno, finalmente cada quien tiene una experiencia distinta, ¿no? Dice, Ara, de las 2 veces que yo estuve internada me fue súper bien en el ISSSTE, me atendieron bien y con mi hija cuando la internaron también le fue bien, que me dieron hasta cama al lado para estar con ella. ¡Qué padre, Ara! Pues es padre saber que no todos tienen las malas experiencias, ¿verdad? Porque obviamente cada vez que uno habla del seguro social, bueno, siempre es, estuve yo sola, me pasó eso. A mí también las poquitas veces que yo tuve que pasar alguna situación en el seguro social, también fue en general bien y me trataron bien, afortunadamente. Jesús Gutiérrez dice, serpiente, ¿cómo está Lucio? Muy buenas noches. Un saludo a Lucio Carranza, serpiente, no me acuerdo dónde vive, pero sé que vive por allá, por el norte. Dice John Carpio, feliz año Mari, qué gusto volver a ver tus transmisiones, espero mejores de salud. ¿Conoces Lima, Perú? No, yo no conozco Lima, Perú, pero sé que mucha gente de allá nos ve y siempre son muy amables con nosotros, así que te mando un fuerte abrazo y no conozco, pero sé que como cualquier país es un país muy muy lindo y sobre todo la gente, eso es lo que hace lindo a un país, la gente. Dice Lupita Ortiz, no es permitido familiares en quirófano porque el familiar, al no saber la rutina o cómo se realizan los procedimientos quirúrgicos, puede contaminar o provocar que la cirugía se contamine o no tolerar y desmayarse. Bueno, eso sí yo lo sé, me refiero más a después, ¿no? A la, cuando ya estás en, ya te pasaron de terapia intensiva o de la habitación de recuperación a tu cubículo, porque bueno, la neta es que a mí me pusieron en un cubículo, no tuve una habitación como tal, ¿no? Y yo dije, ay, qué feo, me voy a sentir súper incómoda porque yo no soporto estar en los hospitales por toda la historia familiar que tengo, ¿no? Mi madre tuvo más de 13 operaciones de estómago y mi papá también estuvo, entra y sale de los hospitales sus últimos años de vida. Entonces yo tengo muy mala experiencia de ir, no me gusta estar en un hospital, me siento muy incómoda, me pone muy nerviosa, me asusta, me da miedo, porque obviamente pues
lamentablemente todas las experiencias que hemos tenido con mi abuela y todo eso, pues te dejan ese miedo a los hospitales. Sin embargo, esta vez, me pasa, estuve en terapia intermedia o intensiva solo un ratito, alrededor de una hora, mientras me inyectaban medicamentos para el dolor, y luego me pasaron este cubículo que nada más estaba cubierto por una cortinita, y aún así, la verdad es que cerrando tu cortinita, la verdad es que no había ningún problema. Tenía yo mi celular, tenía ahí conexión para el cargador, el baño muy cerquita, las enfermeras, en cuanto ven que te medio mueves, van y te preguntan. Entonces sí fue, la verdad, una experiencia maravillosa. No puedo quejarme, sobre todo el cariño con el que te tratan las enfermeras, muy lindas. No te hacen sentir que estés sola y te dicen que es normal que tu familiar no esté ahí, que para qué lo quieres, para que mejoren su casa descansando, que ellas te van a cuidar, que van a estar al pendiente de ti. Entonces la verdad es que te digo que hasta yo hubiera estado feliz y me hubiera quedado otro día ahí, pues porque tenía todo. El teléfono, me podía comunicar, estaba al pendiente de Neil, me marcaba cada ratito. ¿Quieres que vaya? Inclusive me dijo, si quieres yo voy y me quedo ahí sentado. Le dije, no, 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 la verdad es que no. Entonces estaba muy bien comunicada, muy bien atendida. Entonces, sí, para mí no era más importante que él también descansara, porque ya sabía yo que iba a ser un dolor de cabeza para él estando aquí en la casa. Afortunadamente no fue tan difícil. Me porté bien. Dice Yesenia, yo no podía comer comida sólida, solo líquida por 15 días. Uy, Yesenia, yo he comido en general de todo, ¿eh? O sea, y la verdad, bendito Dios, todo muy bien. Se han estado yendo los dolores, los dolores, los dolores. Cada vez es menos dolor. Dice Serpiente Lucio Carranza. Dice, aquí andamos hoy del sur de Matehuala, San Luis Potosí. Gracias, Serpiente. Un saludo. Dice, Pili, ya casi que me voy, Pilita. Te extrañábamos. Llegaste, Pili. Dice, sigues en luz y sin pila. Muy bien. Dice, pues qué bueno. Qué bueno que todos en general se tengan buenas experiencias. Y ahí está, miren, no mayor ejemplo podemos tener con Yesenia, que la operaron de lo mismo, y vean qué diferente su posterior a su cirugía, lo que tuvo que hacer, ¿no? Para ella fueron 15 días de comida, de líquidos y después sólidos. Y por eso todo el mundo me decía, no hombre, vas a bajar de peso, vas a quedar hecha una flies. No hombre, sigo igual de gordis. Me tomo fotos y pareciera en las fotos de verdad, sí me veo flaquita, pero es un engaño. No sé por qué la foto me toma flaquita, porque no estoy flaquita. Estoy bien tripuda, bien panzuda y bien gordita, pero pues como les digo, ha sido comer un poco de jamón de pavo, sí me hace bien. Comer un poco de leche, no me hace bien. Así, pero la verdad es que muy bien. Debo reconocer que la dieta ha sido como normal. Mucho té, eso sí, mucho té de peppermint, que es lo que me recomendaron. Los medicamentos painkillers, como le llaman aquí, que son el paracetamol y la codeína, de acuerdo al dolor que se tenga, y sentido común. O sea, no voy a agarrar ahorita unas papas o unas fish and chip que se caen de grasa, porque sé que inmediatamente voy a tener dolor. Pero en general, no he tenido ningún problema con la dieta y es por eso que sigo gordis como debo de ser. Como debe de ser. Gordis como debe de ser. Ay, Dios. Bueno, ahí todos saludando a Don Lucio. Oigan, pues vámonos, vámonos. Son la 1 de la mañana. Quiero dejarlos descansar. Yo también tengo que ahorita tomar unas pastillas, aunque ya son las 7 de la mañana, está oscuro como pueden ver, y más porque está lloviendo, pero hoy tengo una visita aquí en la casa, viene
una pareja, a ver, como ustedes saben, estamos vendiendo la casa, nomás no se da, pero bueno, en su momento se dará. Y es un policía secreto de Gloucester que viene a ver la casa. Entonces, muy interesante, es un de la policía secreta. Entonces, viene a ver la casa como cualquier otro cliente. Entonces, pues hay que darle su chaineada, su manita de gato, y bueno, descansar, seguir descansando, porque estar sentada mucho tiempo, ¿saben qué pasa? Que pues como las heridas están en puntos específicos que si uno no se cuida, no sé si les pasó a los que ya lo superaron así, se humedece un poquito la herida. Si estoy sentada, por ejemplo, en esta posición, hay dos heridas que por el sudor que genera el cuerpo natural se humedecen, entonces tardan un poquito más en cicatrizarse. Y justo, por ejemplo, una está aquí en, ya saben, en medio de las niñas, entonces da justo donde el brasier da. Yo sé que a lo mejor los chavos están, ¿qué necesidad tengo yo de estar oyendo esto? Que si el brasier, que si las amigas. Pero así es, sepan que es la vida real. Entonces, la herida está ahí. Entonces, cada vez que usas el bra, te lastima, porque pues rosa, porque da justo ahí en ese punto. Y si estoy a veces sentada haciendo cosas, el sudor natural humedece un poquito la herida, entonces tarda más. Entonces, estar sentada mucho tiempo, eso provoca. Entonces, tengo que estar un poquito más como acostada, porque no quiero que se vaya a abrir un poquito más esa herida, porque las dos así más grandes es la del ombliguín y la que queda en medio de tu pechillo. Entonces, esas son creo que las más grandes, porque yo creo que por, no sé por qué lado te sacan la vesícula, no sé si por el ombligo o por la incisión que te hacen en medio del pechillo, que es a la altura de la vesícula. Las otras dos, pues están chiquitillas de mi lado derecho. Y el gas, ¿no? Entonces, no, hombre, me decían que iba yo a quedar como sílfide, como la Venus de Milo, y no, hombre, quedé como Michelin. Ahora quedé hasta peor, porque el gas está del lado derecho, entonces ahora la panza tiene ahí como una forma entre Michelin, entre Duna, entre no sé, una cosa rara de por sí. Pero sí, yo creo que poquito, a lo mejor sí estoy bajando, porque tampoco como mucho, esa es la realidad. Pero qué engañosas y qué padres fotos, ¿verdad? Porque yo en la foto me veo espectacular y digo, ay, ojalá me viera así en la vida real. Ojalá me viera así de flies en la vida real. Dice, eres fotogénica, Mari. Eso dicen, fíjate que no sé, pero creo que sí le caigo bien a la foto. Dice, aquí andamos listos para ir a enfrentar a las ánimas. Muy bien, don Lucio. Mucho éxito en sus investigaciones. Dice Pili, que tengas un buen día, Mari. Gracias, Pilita. Dice Ivy, que tengan una linda noche a todos y un gusto como siempre escucharte, Mari. Elibeth Blanc, feliz año 2020 a todos y a ti, mi querida Mari. Cuídate mucho. Gracias igualmente, dice Diana. Serpiente Carranza, ¿qué onda, Serpiente? Saludos y bendiciones. Bueno, pues haz estos 22 antes de que se me vayan. 23. Primero que nada, gracias por acompañarme en mi primera transmisión de hoy, 2020, 3 de enero. Muchísimas, muchísimas gracias. A los que andan mandando caritas enojadas, no sé ni por qué, pero también se los agradezco. Y yo espero que les vaya muy, muy bien. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Yo quiero mandarles a todos, a los que nos escriben, a los que están en contacto y a los que solo entran para vernos, para ver qué decimos mal o no, también les mando bendiciones, les deseo lo mejor para hoy y siempre. Hoy y siempre. Para mí, las fechas, el significado de las fechas ha cambiado y yo espero que cambie para todos. Para mí dejó de tener a lo mejor un poco de sentido
el tener una celebración, porque la celebración más grande que pude tener el año pasado fue despertarme de mi cirugía, ¿no? Que para algunos dirás, bueno, es una cirugía menor. Finalmente eran, a pesar de que es una microcirugía, se considera una cirugía mayor. Y súper bendecida de haber despertado, ya fui a la iglesia nuevamente, ya prendí unas velitas nuevamente en agradecimiento a poder regresar por mis propios medios y prender esa velita. Y yo le agradezco a Dios y a la vida que me permitan hoy hacer esta transmisión. Soy muy afortunada de estar en recuperación y de valerme por mí misma, de prender la computadora y poder hacer esta transmisión, decir y hacer lo que yo quiero. Me siento muy afortunada porque sé que mucha gente está enferma y a veces es mucho tiempo el que necesitan para recuperarse. Yo en general me estoy recuperando muy bien y muy feliz, agradecida como siempre y nunca me cansaré de repetirlo para el jefe, Tony López, por permitirme abrir estos espacios, por siempre permitirme hablar del tema que yo quiera, de la forma que yo quiera. Obviamente siempre guiada por sus consejos, que siempre ayudan mucho. Yo soy lo que soy en efecto sin causa, gracias a todos los consejos de él y al cariño de ustedes, porque si yo no tuviera, aunque sea un poquitito de personas reunidas conmigo, a lo mejor ya me hubiera sacado de un patín mi jefazo, pero le agradezco mucho la confianza y he crecido muchísimo con la página. Yo soy totalmente distinta como empecé, porque obviamente la experiencia, el hacer estas transmisiones te da experiencia y creces con todos los comentarios tan lindos que recibimos. Recibimos malos, pero en general, hasta este punto, después de 3 años de estar en la página, creo que no me va tan mal. Creo que recibo más comentarios buenos que malos. Recibo más reacciones buenas que malas. Ya luego sabremos esas caritas enojadas. A veces luego se le va a alguien, luego son bien honestos y dicen, yo la mandé, pero es que yo quería ponerla de al lado y se me pasó esta. Entonces, pero yo les deseo hoy y siempre que no, que siempre tengan algo que celebrar. Yo no celebré el 25, el 24, celebramos el 25, con una cena muy sencillita, pero muy linda. Y lo que más aprecié fue el estar viva, el poder efectivamente tener una cena simple y sencilla. Y el 31 así lo celebramos. Celebramos la vida, celebramos la oportunidad de estar en nuestra casa, empijamados, comiendo botanitas, viendo la tele, una película, y disfrutando la compañía de nuestros seres queridos, que en este caso, en este país, es mi esposo y mis dos perritos. Y añorando, por supuesto, a mi hijo y a sus hijos en la distancia, y a mis amigos y a mis seres queridos, que muchos, muchos pertenecen a Efectos Sin Causa. Entonces, este gozo y esta felicidad que yo siento por estar con vida y estar en mejor salud, que va a ir mejorando con los días, obviamente, tanto física como mentalmente, esta felicidad se la deseo a todos ustedes, no solo por Año Nuevo, no solo por Navidad, no solo por qué viene el 14 de febrero o el Día de las Madres, del padre, del compadre, del amigo, de la abuela, del abuelo, del tío, de la tía, sino porque debemos de ser felices todos los días, debemos de celebrar cuando se pueda. Y hoy pienso que igual el sábado o el domingo se me antoja hacer una cena muy cucona y la voy a hacer porque hay que celebrar simplemente la vida, ¿no? Les mando todo mi cariño, qué bueno que puedan festejar, es un punto de reunión, un momento de reflexión y de cariño, los días importantes como son el 24, el 25, el 31, el primero, fechas que nos hacen
sentarnos un momento y reflexionar qué queremos y qué quisimos y qué hicimos, pero tenemos todos los días una nueva oportunidad para volver a reconsiderar y a corregir nuestros errores y reconsiderar nuestras metas, nuestros sueños. Así que hagámoslo, no nos esclavicemos a fechas en especial. Y con esto les digo que ahora ya no es tan importante esperar el día de las madres, el día de mi cumpleaños, el día del aniversario, porque no sabes si ese día va a pasar algo y vas a poder celebrarlo o no. Entonces ahora es cuando quieras. A lo mejor el sábado hago mi ensalada de manzana porque se me pega la gana. A lo mejor en 3 meses, si consigo la nuez, la piña, la manzana, la mayonesa, a lo mejor me hago nuevamente mi ensalada de manzana que tanto me gusta, en lugar de tener que esperarme a la Navidad. Pero muy respetable para las personas que dicen, no, pero a mí sí me gusta esperarme porque es la única temporada que la como y la disfruto mucho. Yo no, ahora la voy a comer cuando se me pegue la gana y voy a hacer cenas elegantiosas cuando se me pegue la gana, o no las voy a hacer cuando deba de hacerlas. Así creo que debe de ser para mí hoy la vida. Y me da muchísimo gusto saludarlos a todos ustedes. Les agradezco que se hayan quedado conmigo hasta este momento, a las 22, 23 personas que están por aquí. Les quiero muchísimo, les extrañaba. Y espero contar con su presencia y su apoyo para las siguientes transmisiones, donde quiera que andemos. Yo me deseo, ¿verdad?, que este año viajemos por lugares que no conozcamos y que ustedes me puedan acompañar. Les deseo mucha salud, mucha luz, mucha felicidad. Y como les digo, no esperen a una fecha, porque no sabemos qué puede pasar. Mejor háganlo en el ahora, en el hoy. Solo tenemos un día real para vivirlo, porque pues el ayer ya fue y mañana pues no sabemos qué pase. Así que hoy les quiero, hoy se los digo, hoy mi agradecimiento al jefe y a toda la gente que a través de una forma o de otra nos demuestra todo su cariño a la página de Efectos Sin Causa. Tiempos difíciles para todas las páginas, tiempos de que Facebook nos esconde, no hay crecimiento, pero hay muchas ganas de que los que están se queden. Así que les quiero con todo mi corazón. Me siento muy contenta de haber regresado con ustedes. No me veo tan mal en la cámara. Ya tenía rato además que no me maquillaba. Así que muchas gracias. De verdad, hoy les digo que los quiero mucho. Y ustedes lo saben, y agradezco de verdad todo el cariño que yo recibo de ustedes, todas las muestras de cariño, ya sea una llamada, un mensaje, una foto, un video, y la gente que también se ha tomado la gran molestia de mandarme una cosita de una forma o de otra. Yo de verdad, aunque sé que lo material es solo eso, también hay que agradecer a quien ha hecho el gran esfuerzo de mandarme una cartita, de mandarme un paquetito, de encontrarse con un familiar que afortunadamente podía viajar y mandarme que el mole, que las quesadillas, que las tortillas, que los elotes, muchas gracias, que los tamales, muchas gracias. Y igual a Sandra Carrillo, que me mandó mi capa de Harry Potter, que no saben cómo la amo y que la vuelvo a usar, porque ahí voy de necia el 13 de enero con unos boletos que me regaló la Warner Brothers, ni crean que los compré. El estudio me regaló un par de boletos por un comentario que mandé de mi última visita. Entonces les dije, yo quería ir a ver la experiencia de nieve de Harry Potter y ustedes me engañaron vilmente porque se equivocaron con la fecha y me mandaron los boletos para ver la experiencia navideña de Harry Potter. Entonces por eso voy, ni crean que porque tengo mucho dinero, porque no. Entonces me voy a llevar mi capita dragona nuevamente. Así que yo les agradezco cada llamada, cada mensaje, cada audio, cada comentario para mi persona y para Efectos Sin Causa. Muchas gracias, y que todo lo bueno que nos han deseado se les millón duplique a ustedes, de verdad, con todo mi corazón.
Linda noche, buenas noches. Dice Libit, eso es todo, lindo comentario, eso es lo más importante. Dice Ivy Mari, no hay mayor celebración que estar viva y rodeada de los seres que te quieren y quieres. Lo demás es lo de menos. Así es. Diana, buenas noches. Jimmy, ya nos andamos yendo. ¿Anda Jimmy por aquí? Buenas noches a todos, linda noche. ¿A poco la ensalada de manzana lleva mayonesa? Yo la hago con mayonesa y crema, Dianita. Hasta queso le pongo. Y no le pongo pasas. La de Mari sí. Lindas palabras y buenos consejos. Dice, a ella le gusta con mayonesa. Dice Gaby Martínez, gracias por tu tiempo y que sigas recuperándote y tan bella como siempre. Muchas gracias, Diana. Ya nos dijo la receta secreta. Dice, gracias Mari por tus grandes palabras y por tu gran tiempo, Mari. Y este año será mejor que el pasado. Así es. Gracias, dice Libet. Come y disfruta mientras lo puedas y cuando ya no, pues ni modo. Ay, muchas gracias. Gracias. Ara, estamos los del hueso colorado. Así es. Qué suerte, Mari. Qué genial. Dice Ara, empezando con pie derecho, Mari, para visitar hermosos lugares. Sí, si Dios permite y nos da la posibilidad, tanto económica como de salud y tiempo, esta vez vamos al norte de Francia. Le llaman Brittany. Britania le llaman, porque es obviamente una zona. Es en Francia, pero es una zona con mucha gente de inglesa que se ha ido hacia allá. Entonces se llama Britania y tiene unos pueblitos muy bonitos. Vamos a visitar a la amiga esta que vivía en Toulouse, ahora ya vive de ese lado. Entonces nada más vamos a ver cómo está el clima, porque esta vez Neil quiere manejar. Entonces quiere que nos vayamos en el auto, entonces nada más hay que ver las condiciones de nieve, porque ya saben que manejar en nieve es totalmente diferente, ¿no? Entonces vamos a ver, y si hay posibilidades, pues con todo mi corazón. Ay, ¿quién dice que no, aunque sea ir a pueblear, verdad? A mí que me lleven. Y pues este año espero ya con más valentía poder moverme yo sola. Este año sí quiero ir a Oxford, que es donde está la Universidad de Oxford, donde muchas de las escenas de Harry Potter se grabaron. Tienen recorridos de fantasmas también. Hay que regresar a Londres para ver, para nosotros sí ver bien lo de la historia de Jack el Destripador, y todas estas recorridos caminando de asesinos seriales, de fantasmas, de Harry Potter. O sea, hay mucho. Lo que nos falta es dinero, ¿verdad? si hay mucho por visitar. Este año sí quiero que Neil vaya, porque ¿qué creen? Que Neil no conoce el castillo de Windsor. Entonces quiero que este año sí se nos haga que yo vaya con él. Este año sí se nos haga que yo que vayamos al Palacio de Buckingham, que abre de julio a septiembre. Así que planes hay muchos, dinero hay poco, pero con el favor de Dios, pues trataremos de buscar. Ya saben que yo soy bargain hunter, o sea, cazadora de ofertas. En algún punto iremos, y yo espero que ustedes me hagan el favor de acompañarme. Tengo planes de ir a un cementerio en Londres que dicen que está muy muy padre. Y también en algún punto, si Dios nos da la oportunidad, o el futuro, el karma, el universo, o como le quieran llamar, también queremos ir a París. Y ahora sí quiero ir al cementerio de Père Lachaise, que como ustedes saben, y Toño ya estuvo por allá, es uno de los cementerios más interesantes, más filmados y aparentemente más embrujados de Europa. Tiene historias muy interesantes, tiene unas tumbas extraordinarias de gente muy famosa, de gente muy importante, de todos los medios, pero tiene lugares obviamente muy icónicos de muchas películas que se filmaron ahí, pero también hay muchas historias muy interesantes con respecto al fenómeno paranormal. Entonces hay también la posibilidad, se ha platicado de poder ir, y esta vez sí quiero tomarme el tiempo de ir a este cementerio, y seguiremos en nuestros puebleando por aquí, por estas zonas, para presentarles a ustedes los cementerios de cada lugar. Como siempre, ya saben que yo soy turista de cementerios y las iglesias, hasta que ustedes se cansen y me digan, ya párale, párale Marisela,
porque ya nos hartaste. Así que no se olviden de mí, estaremos muy en contacto y seguiremos con nuestra noche de relatos. Ya preguntaré yo al jefe si es conveniente que cambiemos el día o si lo dejamos para los jueves. Recuerden que su participación los jueves es bien importante para mí. Noche de Relatos, ustedes lo hacen a través de sus experiencias, sus historias, sus leyendas y todo lo que tenga que ver con el fenómeno que ustedes hayan experimentado. Les quiero muchísimo. Gracias, qué suerte, qué genial. Ahora empezando con pie derecho, Mari, para visitas. Sí, ahí luego les chismoseo muy bien lo de los estudios de la Warner Brothers, para que vean que aquí la verdad todavía hay gente bien decente, no saben qué decencia de gente. Tú haces un comentario bueno o malo y siempre tienes una respuesta. Entonces ya les iré contando todavía las cosas que pasan por aquí. Y pues qué nos depara a finales de enero. Se supone que salimos de la Unión Europea. A ver qué tal se incrementan los costos de los vuelos y todo eso. Ya les iremos chismoseando y a conseguir más historias de fenómenos paranormales, porque yo sé que mucha gente solo se mete no a escuchar mi vida ni a escuchar mis chismes, sino hablar del fenómeno. Hoy tuvimos poquitas, pero muy interesantes las historias de Karina, de Caro, de Ivette. Muchas gracias a quienes escribieron a través de la pantalla. Muchas, muchas gracias. Y gracias por permitirme contarles mis experiencias de estas últimas 2 semanas con la casa, de las cosas que pasan aquí. Y pues si pasa algo más, ya lo iremos platicando. Les quiero muchísimo a todos con todo mi corazón. Gracias, es un gusto volverlos a ver. Y ahora sí, déjenme poner el final. No puse el principio, porque ya saben que así soy, que todo se me va. Pero vamos a ponerlo juntos, porque está bien bonito y se lo agradecemos mucho a Jimmy. Y le agradezco mucho al jefe que se haya tomado la molestia de darme una entrada y una salida que nunca pongo, ¿verdad? Porque soy de lo peor y de la calle. Pero ahorita la vamos a poner, ¿cómo no? Esta es la intro y el final. Nada más porque, pues ¿por qué no? Porque somos poquitos y está bien bonita. Esta es la introducción. Esto era lo que debía haber puesto primero. Esa es mi entrada. Ya al final. Y ahora va mi cortinilla final. Y ahora sí los dejo. Pasen una excelente noche, un excelente fin de semana. Que la pasen súper bien. Y pues si les llegan reyes, y si me llega reyes a mí, pues ahí me lo guardan. Por favor. Les mando todo mi cariño. Y ahí va mi cortinilla final. Besitos, los quiero. Bye bye. ¡Mua! Adiós. You